man oh Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Estamos aquí otro viernes más. Como saben, hoy tenemos viernes de comadres. Así que estamos. En... Uy, Chicos, miren, les voy a decir las no energías. No parece, aplaudan. Las energías aquí están como que llegando al viernes, ¿viste? Cuando llegamos, <laughs> sí, pero, pero ya vamos a agarrar este el ritmo de que es viernes de comadre. Chicas, ya está. Pensemos que ya la logramos. Vencimos la semana Otra semana <laughs> más, que como mamás la logramos, como mujeres la logramos. Y ahorita pues nos vamos a dar un momento para relajarnos, un momento entre amigas. Ya todo lo que pasó en la semana queda atrás. Todo lo que tenemos que hacer para la próxima nos olvidamos estas dos horas de y verdad. vamos a disfrutar. Y ustedes también, si es de casa, de estar así, como que, ay, me conecté a ver las chicas un rato porque ya tenía mil cosas que hacer, pero... Ya se terminó la semana y, y me quiero relajar. Aquí estamos con ustedes para que, para que tengan un día muy bonito. Tenemos unos temas, ay, picantes es poco, pero primero quiero presentarles a mis compañeras Susanita, ¿cómo estás? ¿Qué tal Hola, tu día? chicas. Buen día, buen día a toda la gente que ya está conectada, gracias por acompañarnos. Viernes es uno de los días favoritos ya de muchas porque comadreamos y hablamos de todo, de otras cosas, estamos más relajadas, más guasas. También. ¿No ve? Así que me encantan los temas que vamos a tocar. Hoy me vine con mi vendí, no uh -huh. tenía clase así que vamos fabricio así que me van a permitir por favor que lo traiga después yo oh, creo que se va a pasar por sí. aquí porque le dije va a que... salir en youtube porque así un... no quiero no Ajá. quiero el pobre pues no su día de, de poder de descanso, levantarse tarde claro. este yo no, no no había con quien lo deje así que no por favor hijito ya la vas a pasar bonito que no sé qué y que no sé qué más cuánto y vas a salir en YouTube al vivo, Ay, <laughs> mi vida. así que verdad. Ya bueno, ah, <laughs> es que la primera vez que él me vio en, en un video de YouTube que yo le mostré, sabes que no la podía creer que pues la plataforma mamá. de claro, tú, no claro. la podía creer. Nada más YouTuber él. dijo, ajá, así que le encantó y, y de ahí no sé a las dos semanas más o menos me dijo grabemos un video por favor para que y se le grabé un video un chiste no duraba 50 minutos creo ahí ah. más o menos lo dejé porque explicó no sé qué cosa y no sé qué más cuánto y podés subirlo se lo subí a YouTube. Entonces, de vez en cuando ahí lo mira. ¿sí? Yeah. Ay, mira, bueno, por lo YouTuber? tenés distraído 50 minutos claro. mirando su video ahí. Lo mira ahí su mira, video. Siku dice, que... "Yo soy fan de su bendición, Siku miel." Siku, ¿por qué sos tan, pero tan garganta hoy? ¿no? Ven cómo están ahora hasta los hijos te quieren cuidar, pero gracias, chico, por tanta entrega y dedicación. Yeah. Este, claro. se pasa ¿no? Se pasan. Y lo se convenciste, sí, lo vamos a traer más ratito para que salude, ¿no? Para que salude, sí. Y ahí el que se vea después en el. En ¿Verdad? El video. Claro. Que así que, nada, arrancando con la mejor energía. Yo viernes estoy a mil, uh -huh. todo el fin de semana trabajo. O sea que ¿Verdad? no es que está terminando mi semana, en realidad. Está, está, empezando. está empezando. Está empezando tu semana laboral, digamos. <laughs> Ajá, y bueno, contentísima. Feliz. Amo estar aquí, chicas. <laughs> hola chicas, hola a todos y todas las que están conectados Bueno, yo feliz de volver también Estaba súper ansiosa porque no viene el miércoles Y sentía que algo me faltaba A tal punto que me soñé que hoy llegábamos tarde Que Lili no venía <laughs> este, Que íbamos a empezar tarde caso. el stream O sea, de verdad, estaba así como no, no, no sé si no descansé bien Pero me soñé así ya mi ansiedad por venir eh, Estoy súper resfriada por si no escuchan amigos ah, no. de... Mi voz así de, de, de nariz, como el Oye, otro día toda estaba no mal. Oye, pero. ¿Se acuerdan tengo? En ese programa que la hizo todo sí. así? Mamá? Male. Ah, no, vos y yo. Yo no. Ustedes no, no, no han caído Qué todavía. Entrega. Ustedes están invitados. Yo como toda mi verdura. Y mm. mi Ay, sí, claro. Mm -hmm. Tengo los oídos súper tapados. Pero bueno, ha sido una semana llenita de trabajo. Así que estoy feliz. Estoy súper contenta por eso. Y contenta también de estar aquí para darlo todo hoy, aunque los temas. Vamos a ver cómo reacciona oh, con los temas ya, ya Después voy a opinar sobre Tamara y María Laura con respecto a los temas no, no, Oh, no. vaya, sí. sé qué va a decir Ya empezaron, no vale, ya empezaron Pero pesaron. igual voy a dar mi opinión sincera Yo también, yo también yo Buenos también. días, María Buenos Laura. días, aquí estoy ¿Cómo estás? Bien, estoy bien Estoy bien, te lo juro Ya, 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 <laughs> ya estás ya está bien, ya, ya, está bien. Ya, ya estoy bien, super, estoy bien Estaba mal o qué? Contá pues da, No, pues llegaste tarde ella. Oye, no se llegué. llegué tarde, llegué a la hora que debo llegar No, es ya, chisme off the mic esto es, es, para es para... El fuera del, ¿Qué es eso? No es para eso? compartir con los Fuera público. del micrófono. ¿Qué dicen? A ver la nah. gente ahí que nos está leyendo. Hoy no. decir obvio. Hoy es viernes de chisme, tenés que soltar todo. No, querida, es viernes de comadres. Y bueno, eh, yo, la comadre son yo, yo ayer me fui a jueves de chicas con mis <laughs> amigas. Me tuvieron hasta las 12 de velo para mí. Me dormí a la una, digamos, hasta que llegué a mi casa, todo. Eh, bueno, a las 5 de la mañana... Se le tapó la nariz a Tomás. O sea, como cuando se te pone seca del aire, ¿no uh -huh, ves? Tomás, sí. Y se emperró porque no le entraba el aire. Digamos, me decía, no sirve mi nariz, digamos. No, ¿no? Sirve, O sea, no entra esto. el aire, ¿por qué no entra el aire? Y yo, así echándole mil gotas, mil cosas, mil nada, al final no se volvió a dormir. Yeah. O sea, que dormí de una a cinco, cinco. digamos, ¿no? O sea, yo medio dormía, despertaba, dormía, despertaba y él charlaba y se revolcaba intentando dormir, pero no la logró el pobre. Igual no tuvo clases, digamos, y quería venir aquí a conocer el lugar, pero al final lo convencí de que se lo mostraba por videollamada ahorita, como vieron, Ajá. y está con mi madre y a comprar cosas al mercado para hacer cuñapé. Va, va a distraerlo ahí, pero me da miedo Bien. yo a la llegada, porque como despertó a las 5 cinco, ¿Pero qué el sueño siesta, de ahí, ¿verdad? pues, che. Pero a ir pues los dos una siestita. Ah, le voy en su horita de tele que tiene, yo creo que me voy a echar a dormir. Pero claro, y si no, no vas a aguantar. Ay, no, chicas, bueno, yo bueno, también. Que... Esperate. Bueno, me va a preguntar. ¿Vos qué tal, Malena? Gracias. Este, no, yo también tuve una noche dificilísima anoche. La verdad que era importantísimo para mí dormir anoche. Y siento que, eh, viste, cuando le, pensás mucho en algo que la fregás, digamos, sí. yo desde que salí de acá estaba pensando, quiero llegar a mi casa a dormir porque mañana a la mañana tengo esto, después tengo esto, después tengo... o sea, tenía un día que era muy importante para mí. Descansar y no estar necesitando hacer siesta, ya, porque todo el día tenía ocupado. Hoy. Tenés ocupado. Eh, tengo. Eh, igual una cosita cancelé porque no voy a dar, digamos, ¿no? Este, pero así, importantísimo, y venía pensando en eso: que quiero dormir, que quiero dormir, que quiero dormir. Llegué a mi casa, obviamente tenía que cenar, a acostar a la niña, hacerla dormir, bla, bla, bla. Me entró un dolor de vientre que no me dejó, me tuvo en vela hasta las 4 de la mañana. Obviamente me eché a dormir, intentaba dormir, pero lloraba, más que el dolor, lloraba de la rabia porque sabía que estaba perdiendo horas de sueño claro, sí. y el dolor no me dejaba concebir el sueño. Entonces medio que dormía y pum, sentía un puntazo, ¿no? Y, ay, ay no. y lloré y hice una rabieta así de niño, mi niña al lado así, durmiendo, gracias a Dios, como un ángel. Y la pasé súper mal, pero bueno, ya tipo cuatro se paró o no sé si ya me desmayé, digamos. No, y pobre. ya... Ah, sí, dormí dos, tres horas y bueno, aquí, ¿no? Con la mejor de las ondas, pero también estoy desvelada. Mm. Siento que no me siento así como que tan somnolienta, siento que me va a caer más tarde, quizás después sí, del sí. almuerzo, porque claro, estoy así como que, bueno, ya hay que empezar de nuevo, digamos, ¿no? Descansé súper mal pero por eso les digo chicas y a, a veces esto no de estar pensando tanto en el después como te llegas a soñar sí, a mí me ha pasado viven. también de soñar pero claro. este oye yo tengo un secreto para eso a ver este es una medicación eh, natural <laughs> mira me preocupa qué va a decir <laughs> oye un CBD. de vieja, ah, eso es. ya, ya, ya. ya. <laughs> CBD, iba a decir. Eso. <laughs> no, 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 es que ponerle, mi hijo tenía muchas, muchos problemas para dormir, tenía así mm. ansiedad, no sé qué. Yo decía, pucha, pobrecito. Entonces, este, después ya yo lo empecé a vivir cuando tenía igual muchas preocupaciones y no conciliaba el sueño y era como que pensaba pesadilla y todo eso. Y eh, empecé a tomar, a mi hijo le dieron valeriana en mm. gotita. Es buenísimo, es la Es buenísimo, valeriana. o sea... Sino que, porque yo no es soy natural. de tomar tabletas para dormir, por ejemplo, claro, no, no odio claro, ¿no? si lo puedes solucionar con algo antes mucho y, mejor, y eh, eh, probé esas gotitas y perfecto, santo remedio perfecto. son buenísimas, o sea, ahora a mí no me cuesta dormir, no, Ajá. o sea no le mezquino esquino. sueño, lo vimos, tú también. El otro ah, día o sea, a las 5 ahí. Soy, soy, como Malena, literal, Ay, vas rico. a hacer ver lo que te espera espera Yo asiento de la cabeza de hija, de hija, de y ahí empiezo que mi torta que la cabeza que no sé qué, que no, todo, yo, todo se Yo me tengo viene. un don, o sea, tengo un don, realmente puedo dormir. O, o sea, de puedo mi. despertarme a las 5, ir al baño, o sea, vomitar, hacer el 2, lo que sea, si me da ganas de algo, digamos, y volver, y volver a dormir. Y, y al pelo. Volver a dormir. Ay, o sea, yo soy, no, soy de, de, de power naps. O sea, yo duermo 5 o 10 minutos y despierto así. Ay, renovada ya, yo va. Y a ayer, ¿saben qué me hizo Yara? A Yara. Me dormí una siestita a las 1 y 59 de la tarde, porque tenía así una tarde llenísima. Paciente desde las 3. 1 y 59. Viene a las 2.02. Mami, juguemos. Sí. <laughs> Tres minutos dormí, Mierda, chicas. Tres con... minutos. O sea, y ni siquiera sé si tres minutos completos, porque miré mi celular, 1 y 59, ya. Voy a dormir, dije, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, cuando me despertó, o sea, yo creo que dormí un minuto, digamos, o dos minutos. Ay, pobrecita, Pero me, que. Me... No, a ver, pobrecita vos, o sea. No, pero pobrecita porque le llovió. Ya digamos, no desperta ¿no? O sea, ya no querías volver a dormir porque. Pero sea, ya no podía, digamos. ¿Porque ¿no? te despertó o porque no querías dejarla sin que juegue? Las dos cosas. O sea, me ah, dio no. pena porque me dijo, mamá, <ríe> madre, <ríe> ¿Sí? sí, soy. Pero... Después, sí escuchá, pues, después no. ya cuando estábamos jugando, para empezar, le dije, Don, yo no, ¿por qué me desperté? Obviamente, la traté, digamos, le lluevió, le por favor, no se despierta, y después hablé con ella y le dije, mi amor, en mi casa, la siesta era sagrada para mis padres, o sea, pobre de nosotros que hagamos, eh, digamos, ¿no? Era, de verdad, así salían claro, con no, el chicote, ¿te acordás de las peleas esas. Claro, <laughs> en Mute, en mute claro. O sea, la siesta era sagrada y le dije, mi amor, mis papás siempre dormían siesta. Y yo no te pido, si no voy a dormirme tres horas. Quiero 15 minutos. Cuando entres al cuarto y me veas durmiendo, pensa, mi mamá está durmiendo, la voy a dejar dormir. Y la otra, ya mami. Y después de que la traté a la pobre, y ya animó, me puse a jugar. No, pero es que no les estoy contando la tratada, pues les estoy contando la parte no bonita imagino. de la tratada. Este, y nada, pero, o sea, para que se den cuenta que dormí, porque sí me despertó, digamos, pero esos tres minutos como que, ya, digamos, ¿Qué no vale, va? vale, te, qué se, vale. se los juro, me se corto los la juro, tetánica, ¿verdad? <laughs> ya, digamos, quedé así, ya, bueno. O se sea, prefiero, prefiero no dormir digamos. a dormir diez minutos yo, necesito por lo menos media hora, la verdad, claro si no, también. despierto peor. Yo puedo dormir tres minutos, cinco minutos, un minuto y soy feliz, pero yo obviamente también. me encanta dormir, o sea, yo puedo dormir lo que sea, si me dejas dormir tres minutos, fantástico, me da cuesta... Y al segundo estoy dormida y duermo los tres minutos y soy feliz porque descansé algo. Y si me dejas dormir cuatro horas, te las duermo también. Por eso yo amo dormir, me encanta. Y por eso ayer me ríe porque no podía claro. dormir. Y más que el dolor, lo que me emputaba era ver cómo pasaban las horas. Y, y eran horas que no Ay, dormía. Horrible. Oh, yo igual he hombre. llorado. Ay, en realidad he llorado dormir. digamos, por ejemplo, cuando me despierto no, muy hecha dormir. mierda en la mañana, puta que lloro de rabia de estar, hoy día en la mañana, digamos, yo en mi cama me ponía la almohada y ah, gritaba, <laughs> ahí, porque me da rabia estar tan cansada en la mañana. Claro. ¿Me entendés por las cuatro horas de mierda que dormí? A mí me da pena realmente. Cosas de realmente madre que, 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 no, que tiene insomnio y que le cuesta dormir. Y de ahí también veo esas madres que se levantan a las 5 de la mañana, van y entrenan y hacen desayuno y la puta Marta, digo, ¿cómo hacen, vieja? O sea, yo vivo con sueño, sí. claro, literal, vieja, o sea, Yo soy problema de salud, esto sí, vieja, de verdad. ¿Qué va a ser? Ah, oigan, lo tomen lo, magnesio. Sí. Chicas, yo vivía con sueño antes hasta que empecé a tomar magnesio. pero que Uy, depende de de magnesio, tomar magnesio, magnesio en la no mañana, magnesio. magnesio en la noche, no, magnesio total 5. El que tiene las cinco. Ah, no sé cuál todo necesito, todo le meto yo, pero este, se los juro. ¿Tableta o polvo? Ajá, Mío. tableta. Lola, Lola tableta. revolcándose. Yo sé. <laughs> perdón, Lola, perdón. Lola, Lola. Es, no es, bueno, es yeah. endoque, no lo ahí es malitanga. Es que yo les juro, no saben el cambio en mi vida cuando empecé a tomar magnesio. Escucha, lo voy a hacer, oye. De verdad. Me me se automedicaron. Es vitamina. ¡Cancelen! Cancelen la transmisión, por favor. <laughs> es su vitamina. No, no pasa caso. <laughs> Ya, bueno, no, a ver, bueno, voy a saludar un poquito al chat. Dice, jaja, ja, recuerdo las peleas en mute, María René. Hola, Siku, Daniela, Valeria, Sara, va, eh, Valeria Cuevas, ahí también. Le digo, yo lo mismo le digo a mi hijo, pero se olvida siempre. Sí, María ¿Qué? René, bueno, da sueño cuando dicen juguemos. Dice, también, eso es verdad. Mm. Este, no, como que tres minutos mínimo, 15, 20 mínimo, dice. O sea, yo necesito dormir, no importa, creo, el tiempo, pero contarle que yo sola me despierte. ¿Entendés? Uh -huh. si me despiertan ya me jodieron, pero si yo dormí cinco minutos y me desperté, ya bueno, capaz eso necesitaba, digamos, ¿no? Pero si me despiertan, ahí es que como, como, pude haber dormido un poquito más, digamos. Claro. te está diciendo alocate bebé, alocate bebé. No ves que les dije que me gusta Ajá. que me digan alocate bebé? Es que eso me ponen en este, ay, oye, y me está temblando y... mi ojo. Esos ay, tres. Dios ¿no? mío, santo. Bueno, es que tuve mucho trabajo. Está, es un... Vamos bien. con la primera consigna de este, de este viernes de comadre para meterle un poco de picante, porque ya estamos aquí como unas aburridotas con todos nuestros dramas <laughs> que tenemos. Pero hoy vamos con una consigna muy interesante. Por favor, no se olviden de dejar su like, de compartir la transmisión con sus amigas, con otras mamás, con todo el mundo que tengan que conozcan. Con hombres también, los hombres también están invitados, de enviar su audio al 780 30 337. Y la primer consigna. Oye, espera, es... mal espera, perdón. Sí, dime. Todas estamos desveladas. Y si nos hacemos un cafecito. Ay, sí. Porque Haz tenemos razón. hoy para hacernos, mira. Tenemos para hacernos café antes de que empecemos la primer consigna. Ajá. Pero se las voy a decir para que puedan ya, ir mandando ya, audio. Ya, Ay, ya, super. ¿Ya? La primer consigna es relación casual, relaciones casuales, sí o no. Ahorita, nosotras le vamos a dar nuestra opinión, mientras... Nuestra opinión, Nuestra opinión. ¿No? ¿No? que te estoy hablando de la opinión? Sí. ¿O no? De, de Alana en TikTok. Sí, ubico. Tenía que preguntarlo. Chicas. Sí, sí, sí. Entonces, mientras nosotras nos vamos preparando un cafecito, cafecito para ponernos onda, porque venimos con sueño, venimos con esto, venimos con lo otro, que el niño no durmió, que yo no dormí. Ay, este, ay sí huele delicioso. Mientras vamos preparando nuestro Nescafé, mándenos su audio sobre qué piensan de esta consigna. ¿Tendrían una relación casual sí o no? ¿Tienen relaciones casuales? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no? Vayan este, mandando audio diciéndonos. Solo les adelanto que no mm. quiero que Tamara y María Laura digan que se casaron virgen. Y que no saben nada del tema. De verdad. Ay, voy a responder ese comentario en el momento correcto. Eso cuando... les pido. Yo no, capaz Tamara. Me, me pasa la hora. se bien. ríe. No, no. sé, capaz Tamara, la verdad. Creo que la vamos a tener que subir al aire. ¿no? Yes. <laughs> va a ser picantito. Ahí ya nos están mandando. 25 así, bolivianos, bolivianos uh. nos mandó yeah. ya de Pardo. Muchas gracias. Dice Pago por la opinión de, de las, las casuales más cafecitos. Saludos. Salud. Gracias, gracias. Ah, perdón, perdón. Es La que creo me que me esta me conversación a azúcar, va a estar buenísima. ¿Te paso? Sí, gracias. Paso el cafecito. ¿Cuántas cucharadas de café le ponen ustedes al café? Yo eh, para este carneco solo tomo café, o sea, sin azúcar. Ajá. Y este le pongo una y media. Yo necesito ayuda. Con Yo le esto. pongo dos y media cuando lo voy a batir. Quiero que bueno, me enseñen. Yo le pongo para... dos. Tienes que, que ponerle poquita Porque siempre agua. tomo con leche, pero como el otro día me hicieron puro, Ajá, y ya, agua. Y había sido batir? riquísimo, ¿vieron? Ajá. ¿Nunca había tomado no, puro? No, siempre tomaba con leche. Así Ay, que por no. eso digo, le echo una y media. Ajá. Ah, yeah. O sea, y probarlo sin azúcar. que te tragamos leche? No, no, no. Ah, porque ya. ya aprendí. Este este, este gold sin azúcar es más delicioso. Delhi, huele deli esto, oye. Sí. Mm. Mierda, esa mano no parece haberse casado, virgen rapidinga. Aprendió, pues, en el camino. De claro, Ana, pues ya mora. lleva años de, de aprender. ¿Por qué Ahí está la María Laura sí sabe, dice. Sí sabe sí, que tres es. de, de vacío, café ¿no? y sin de azúcar, ¿Li? tres de azúcar dice la bueno, ura, sí yo ah, le pongo habla ah, ah, que sé de café, ah, yo le pongo, especifiquen ah, que ya estamos modo, es, es, es de mis mejores amigas, gracias por mirarme esta tipa <laughs> pensaba que era la once hija nunca me veía, ¿quién? Eh, Lili se llama un saludo para Lili <laughs> y mi compañera toda la vida, Chica. ahora especifiquen porque ya estamos modo guaranga, sí estamos hablando del café, aquí nos estamos preparando estamos un cafecito porque todas tuvimos una noche terrible. Una semana intensa de la cual estamos agradecidas, de que tuvimos mucho trabajo y demás. Pero saben que a veces a las mamás se nos complica eh, porque los niños no duermen, porque nosotras no dormimos, porque esto, porque lo otro. Y como se nos viene una charla picante, 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 queremos estar con todas las energías. Así que nos vamos a dar una ayudita preparándonos nuestro cafecito. Yo necesito que Lili me prepare mi café. Ah. <laughs> Oye, para que salga Lili. más rico todavía. No, espera, Fabito. Me faltaron dos ingredientes secretos de Lili. Sí. ¿Será que me los puedes alcanzar, por favor? Porque ya yo no lo preparo, si no es como me lo enseñó de Lili. Lili. Ahorita se los voy a pasar esos Fortale. ingredientes secretos también para que su café le salga. Miércoles, Oye, no pararon con la batidera. <laughs> es que hay que batirlo hasta claro, que salga espumita. Tiene fumita. que quedar, ah, tiene lo que lo quedar así nomás. como este, bien, bien cafecito clarito. Como... Como... Ah, le ponemos un poquito Un poquito de Ay, muy... Ay, un canelita, poquito de canelita sí. Y un poquito de esencia de vainilla Ahí está bien Ay, Listo Esos son los ingredientes secretos de Lili Por lo que el café también le sale tan riquísimo qué Obviamente que Tener el café Gold Que es riquísimo también nos ayuda O sea es lo mejor Este café lo no amo sabe lo que huele. Y esos Ay, son huele los truquitos de Lili, de Lili. Oh, Seguimos hablando de café, dicen. Seguimos hablando de café. Ya pues nos están mandando su audio, espero. De no sobre las relaciones casuales, que les parecen y eso, ¿no ves? invitas azúcar. Ahorita te invito a azúcar. Quiero racionar. Yo no sé. Cómo. Ay, ¿saben qué? No me dejaron decirle. ¿Qué? Yo le pongo al café. Yeah. Dos cucharadas de café y tres de azúcar. No sabía si estaba bien, por eso les preguntaba yo. Dos y... miércoles fuertes. Dos es ¿no? mucho. Oye, yo así le echo a todas las cosas. Y cuando es mi endulzante, igual, artísimo me tratan, mía, mía. Y Pero es, a... es que estoy muy acostumbrada. ¿A qué? A, o sea, a, antes a echaba, azúcar, digamos, tres dulce? de azúcar. Y ahora que cambié a endulzante. Veinte eh, gotas. <laughs> Ajá, así. ¡Chao! mira Mirá, mirá mira, cómo o quedó. Sea, lo dulce. Bello. ¿Te gusta? Ajá, me gusta. mira cómo quedó esto, miren. ¿Dónde lo puedo poner para que se vea? Ay, no, que flojera, el mío. Aquí. Sí. Miren, ¿ven que queda así con burbujita, con espumita? Mm, Entonces, por eso sí está una... El mío, Ajá, una tiene que saber este, revolcarse bien. Yeah. Mierda, madre. No, no mentira. Una tiene y que ese saber va a ser el resultado. No, Aquí está el mío. Una igual, tiene del que saber este, mezclarlo bien el cafecito para que te quede así, ¿ven? Como lindo, creo. Lindo, Por eso estábamos lindo. Por eso estábamos dándole, dándole ahí para que quede. Ustedes Mira. por apurada. Ajá, no por esperada, apurada lo mejor es no les salió la Lo mejor viene al final. Fin. No, 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 pero discúlpenme, la gente que sabe el café diría un buen café es, es como sí. el es de puro. Susana. Es sí, es puro. Negro, sin azúcar, azúcar. Como puro. su alma. Totalmente <laughs> Bueno. <de luz>. Como, <laughs> como su alma, como le gusta. Eso nera. sí, estoy de acuerdo. Ahora vamos mm. a... Nuestra consigna, relaciones casuales sí o no, ¿qué piensan? Quiero empezar por nuestra psicóloga. No. Ah, sí, sí, bien. <laughs> Quiero empezar por Tamarita, yo después le voy a decir qué pienso. O qué hago. A ver, okay. yo... O no, qué okay, no. hago. <laughs> Puedo hablar desde, desde una experiencia... Desde que usted cercana, cercana. De tu amiga. Bien. Cercana. Ajá, ajá. Mi, amiga me, mi amiga me contó. La vecina me contó, ajá. o sea, tiene su... Tiene sus pros y sus contras, digamos, ¿no? Tener una relación casual, creo. Pero, digamos, desde dos, en realidad, dos casos cercanos han empezado como ya para estar, para el rato, digamos, ¿no? Para agarre de vez en cuando, nada serio. Y estas dos personas eh, han terminado así enamoradas hasta las patas y el tipo no, digamos, ¿no? El tipo no quería, el tipo quería seguir con su relación casual, el tipo quería seguir con su de vez en cuando. Entonces, es como que hay que tener cuidado, creo yo, hasta dónde es una relación casual y hasta dónde pones, pues, emociones ahí en medio, digamos, ¿no? Porque cuando, cuando ya vos querés de otra manera y el otro no quiere, también es puta, te sentís totalmente rechazada, digamos, ¿no? Es complicado. No me ha pasado. Dame. Así que no puedo hablar mucho al respecto desde mi perspectiva personal. Y pero por ejemplo te llegan pero, casos de pacientes que, que tengan se relaciones casuales bien. y que. <laughs> Mira, pacientes no me han tocado, pero amigas sí. Claro. Este. Y, y es jodido para ellas, digamos, ¿no? Porque ahí es como que tienen que, que vivir con el, bueno, o sigo siendo casual para seguir viendo a esta persona. Eh, o me alejo y termino también con el corazón roto y terminan con el corazón roto de cualquier modo. Pero ¿no? hay que ver, chicas, porque ¿qué pasa? Ahora, como saben, la mujer está un poco más empoderada y hay mujeres de que les gusta tener relaciones casuales y tampoco se quieren arreglar. Sí, sí. O sea, no es como que solo los hombres no se quieran arreglar y a veces también pasa al revés. empezamos una relación casual, te dice, "Ya, mira, yo no me quiero arreglar", vos "Ya, yo tampoco me quiero arreglar como vos, viejo." Tranquilo. Claro. Y después él se enamora. La y la ah, chica así como revés. que oye Ajá. habíamos dicho que solo era una relación casual y ya digamos también pasa al revés sí. el tema el peligro siento que y, e, independientemente aunque normalmente más se enamoran las mujeres este de quién se pueda enamorar es que a veces uno de los dos se enamora porque obvio pues pasas tiempo con la otra persona eso iba a preguntar es posible tener Pero una relación eso casual sin sentimientos de por medio es lo que hablaba sí. Malene, que es otra modo medio pueblo, vieja. ¿No ves? Que dijiste que a las mujeres les cuesta mucho más. Pero ahora, cuando. Les estamos... cuesta mucho más que. Ten, yo tengo una explicación ten, es que biológica. A tener una, una, una relación casual. Pero es que estamos. A, no, a ver, estamos no poniendo cuando hablo de relación casual, que es lo que estamos preguntando. Yo entiendo esto como una relación de una noche, tipo vas a bolichear. Ah, y no, tenés... no, no. Yo entiendo no, otra cosa. No, ¿Verdad? A la relación a casual ver, es como nada serio. Relación ya es de que no es de una noche. Claro. Una cosa es tener algo casual. Algo casual es sexo te... casual. Ajá, sexo casual, <laughs> por él. Que te encontraste a alguien o una, una noche, te gustó, pasó y ya y chao, no lo ves más, digamos. Cosa de que de verdad no lo haría. O sea, de este bueno, ya te conocí oh. esa noche, te lo juro que solo voy a Estoy mintiendo. Voy a decir la verdad. <laughs> Solo una vez tuve una situación ¿Quién así. ¿Quién no ha tirado en una salida casual por ahí que te Es y te yo, Es que no te pero no está escuchando por si acaso oye. Pero <laughs> hazme no el favor, me mío? vas a decir que no te has tirado una borrachera y saliste un boleto es que y, y listo. Es que sabes qué? No todo el mundo tiene como que tanta confianza en sí mismo para eso. Claro. No es que no te den ganas, pero hay personas de que como que les tenés más este no sé, como que necesitas más intimidad para entrar en confianza y enchutarte y tener relaciones. Digamos, hay veces vos tenés ganas, no significa que no tengas ganas, pero no todo el mundo tiene la confianza. Eso, no todo el mundo entra en confianza tan rápido. Entonces a mí me, obvio, me ha pasado de conocer a alguien que diría pucha, qué bello, me lo agarraría hoy, pero necesito tener un poco más de intimidad, por lo menos haberlo visto no sé tres, cuatro veces, para yo sentirme en confianza de, de pucha, de eh, estar en ese sentido, porque si no es como que en mi mente estoy, soy muy mental, entonces en mi mente estoy, ay, que me va a ver esto, que me va a ver lo Pero otro. Pero sea, dice, dice Susana a la que si bebes cerveza, digamos, de, vieja, te, te olvidar de tu diciendo. mentalidad y te dejas llevar por el líbido y por la joda. No, siempre. Pues, o sea, a ver, no, 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 no digo que lo hagas siempre, tampoco es que quiero, digamos, entrar a, 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 a juzgarte o a ponerte ahí claro. a revelar tus secretos, digamos, ¿no? Pero, o sea, yo creo que... Puede pasar. Es super. Te puede común pasar, sí, sí. Aquí y en la China, uh -huh. ¿me entendés? Porque ya ahora, peor ahorita la generación de ustedes, uh -huh. discúlpame pero o sea, son re liberales uh -huh. y ya no lo ven tan mal. Más bien antes se veía ahora mal no de que salgas con alguien y en la primera cita tengas relaciones sexuales. Ahora, Yo soy peor. para mí, por ejemplo, para mí. No lo veo mal, o sea, me parece que si los dos lo quieren hacer y lo, lo van a disfrutar y todo, está súper bien, pero no es algo que a mí naturalmente me nazca, o sea, no es algo que me gustaría que me propongan de una primera vez tener relaciones, porque viejo, no te conozco, recién te acabo de conocer y siento como que es mucha intimidad que no estoy dispuesta a tener, es como... Para mí es tener relaciones casuales, no sé, tirarte un pedo. ¿Me entendés reciente? Conozco, no me voy a tirar un pedo de frente tuyo. Capaz que si nos vemos cuatro veces y nos llevamos súper bien y se me escapa un pedo, no me va a importar. Pero una primera vez es como que yo estoy más. Claro. Eh, cohibida, no sé cómo explicarte. No, no, no es algo que me saldría. Solo una vez me pasó que salí un boliche en otro lugar y estuve con un chico del cual este, él era canadiense, ¿ya? Y. Le digo, ¿cuándo te vas? Juntémonos mañana, no sé qué, bla, bla. Y me dijo, me voy mañana, o sea, mañana a la mañana tengo mi vuelo. Y yo dije, pucha, ya, me voy nah, con él. Porque... Ahora nunca. Ajá, claro, porque ¿verdad? se va a ir mañana y me encanta y ya me animo, digamos, porque, pucha. No iba a haber otra ¿cuándo oportunidad. ¿Cuándo más lo digamos. iba a ver, ajá. Igual me sentí súper, tenía la confianza suficiente, no me sentía... No sé, es que siento que es diferente, depende de la persona, pero no necesito sentir como que, como que me quiero un poco, aunque sea, no sé cómo No, son huevadas. <laughs> te juro, soy muy puta, creo, vieja. O sea, no, te está, lo juro. pero está súper bien, es depende de las personas. Claro, claro. Es depende de la persona. Hay personas que pueden traer en confianza más rápido y otras que no. Y como te digo, a mí no es que me parece mal, si una mía me dice, ay, será que me lo agarro en la primera cita? Pero, o sea, ¿qué vieja, si que pasa? Hacerlo, una, solo te a hacerlo. Cuando te vas no a tener relaciones, relaciones. Eh, eh, hacia la primera no lo planeas obvio o sea entonces no sé cómo yo se planeo te pueden, todo soy de virgo cómo se te <laughs> pueden venir tantas cosas o tantas situaciones porque normalmente esa situación se da qué signo sos vos Susana? Tauro claro ah, pero <laughs> pues, Oye, señora claro y yo ahí no porque por ¿Qué ahí sí, me no hice? Es que, tal vez sí, como como dice male hay personas más te dejas llevar más, más las cosas. Te dejas llevar amor. más. Yo soy un signo virgo, es el signo más pragmático y lógico y que vive con mil cosas en la cabeza que hay. Entonces, a mí me cuesta hartísimo apagar mi cabeza. Y es más, siempre digo, mis personas favoritas son las que me hacen apagar la cabeza, porque es como que digo, wow, o sea, no pensé Lograste. nada. Ajá. Mientras estaba con vos me olvidé de todo, ¿me entendés? Y eso ya, para eh, mí... Eh, es pero oro. a ver, al grano. ¿Qué pensás de las relaciones? O sea que. Pero qué? es que no dijimos al final qué, qué son las relaciones casuales. Claro, nos quedamos sí, en... o no. En, tan, 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 ajá. Nos quedamos <laughs> en este cosa de una noche si lo habíamos, eh, si lo, pare, lo habíamos hecho o no, si nos parecía bien o no. Ah, hay que decir si lo hicimos o no. No, no. solamente ah. te lo estábamos Pero creo hablando. creo que ya nos quedó claro igual. <laughs> mío, no necesitas explicarlo. Ya nos quedó claro, ajá. Ahora. Ahora, relación casual, relación, que significa que sí tenés una relación, pero no se van Tú a. Tu agarre. Tú agarre. Ah, ¿Sí ya. o no? En palabras favor. Empezamos por, favor. por Susanita. Ajá. Ya yo, ya. Sexo dijo. casual, relación casual. <laughs> agarre. Todo casual. lo que lleve casual, 100% Amo. O sea, a ver, en el sexo casual, Ajá. yo creo que este se da muchísimo. Obvio. Muchísimo, muchísimo en la juventud y en la viejetud también, digamos. O sea, suele suceder. ¿Cuál es el, 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 el punto en contra? Que uh -huh. al otro día, mucha decís, sí, ¿no? Cuando claro. sos joven, sobre todo me pasó muchas veces, yo, o sea, salía con un chico esa noche, me gustaba, me lo agarraba y, y listo, uh -huh. ¿no? Eh, pero al otro día sí podía sentir un cargo de conciencia y decir, ay Dios la cae. mío, la cagué no la cagué porque, no. ay, que me gustaba y capaz que no me busquen, no, tenía miedo de que dirán eso claro, era eso, lo que pasaba siempre cuando Ese te toque tema. hablar vas a llegar no, a <laughs> eso entonces, entonces, eso era lo que pasaba antes pero ponerle eso lo pensaba, no sé, a mis 23 años uh -huh. si querés, ¿no? Entonces ahora ni idea. Ahora no me importa absolutamente nada. Eso en cuanto al sexo sexual, ¿cómo? sexual casual, casual, casual. casual. Y de las relaciones casuales, o sea, también me parecen muy, muy habituales en el hoy en día. ¿Preferís tener una relación casual que sería? ¿Ahorita? Ajá. Sí. Ahorita okay. sí. Prefiero una relación casual. ¿Y qué, ¿y qué casual pasa casual. si te enamoras? ¿Cómo lo manejas eso? nada, pues me dejo llevar, o sea, es lindo enamorarse, es claro. hermoso tener oiga, esa Oye, todavía, todavía se enamora así ¿sí, con la pata de la nada y todo. Ajá, estoy, haciendo, y todo. A ver, estoy haciendo. una comparación a cuando eras era peladita y mm. alguien te, te empezaba a hablar más bonito y caías rapidito. El, a eso me quiero ir. Claro. O si ya, o sea, y no te lo, y yo no puedo usarme ejemplo porque estoy casada hace 10 años, ¿ya? Mm. Me refiero a que, vos, digamos, sentís que Caes eh, así de rápido, o quizás por la madurez o los años de experiencia, lo tomás las cosas un poco más frías. A eso me voy. Claro, el enamoramiento es diferente, ¿no? Antes, eh, ¿qué te gustaba? Que un chico sea hecho el malditango, que sea el más, no sé, el más top del colegio, o cosas así, ¿no? Te atraían otro tipo de cosas. Ahora, ¿qué es lo que a mí me atrae y me puede enamorar así, digamos? Ver eh, su inteligencia de un hombre. O sea, escucharlo hablar, eh. Un buen trato no siempre, no siempre a la primera, digamos, ¿no? Porque, Porque cambiar, realmente te das, ¿no? sí. te das cuenta, sí. obvio, sí. te das cuenta de que el hombre siempre al principio para conquistar mm. va a ser, ah, no, pues encantador, va a ser divino, va, va a ser amable, va a ser gentil, va a ser respetuoso. Entonces, un buen trato para mí al comienzo eh, puede ser algo que, digamos, digas a este tipo es educado, mm. ¿no? Sea un punto a favor, pero no significa que me va a enamorar. Claro, tiene que sostener en el tiempo y ver que sus acciones y sus palabras y todo concuerdan, ¿no Pero son, son, o sea, son diferentes enamoramientos. O sea que si te enamoras, te ponen, vos decís, bueno, te dice un hombre, ¿no? Te conoce, hablará, dice, mira, solo quiero una relación casual, no me quiero arreglar. Vos decís, ya, buenísimo. Y si te enamoras, puedes seguir sosteniendo esa relación casual enamorada. No es como que te enamoras y querés ser la corteja. Claro, no sé si te lo dicen, ¿no? Porque ah. obviamente, de entrada, las mujeres... Y creo que los hombres tienen ese pensamiento de que las mujeres, eh, si vas y le decís que era una relación eh, casual. casual, pero la mierda, Mierde, y oye, que está estoy temando a la señora. <laughs> bueno, una relación casual, o sea, la mujer va a decir, oye, ¿qué le pasa a este? Pues cree que me va a tener de su escondida, cree que me va a tener de su agarre, cree mm. que, o sea, miles de cosas. Entonces, no creo que el hombre vaya a planteárselo así, pero vos con tu madurez te vas dando cuenta de qué, de qué, eh, de qué es lo que quiere esa persona. Y yo, por ejemplo, ahora busco una relación casual, no busco un compromiso, porque yo no le puedo dar a claro, esa persona un compromiso. un compromiso. No le puedo dar a esa persona un compromiso por este porque hay cosas que eh, no no van conmigo. O sea, yo no quiero que esa persona empiece a celarme y que me diga no podés hacer fotos, no podés hacer teatro o que no me gusta que salgas tarde. Bla, bla, bla. O sea, ya yo no quiero que alguien dirija... O, se sienta con el derecho Propiedad. de dirigirme ciertas cosas de mi vida. Entonces, por ahí empezamos. Número dos, o sea, para mí, yo ahorita siento que es un momento difícil de que pueda llevar a una persona y darle lugar de que entre a mi casa, por uh -huh. ejemplo. No, ahorita mi casa está cerrada, es solamente la casa de mis hijos. Yo no quiero que mis hijos todavía eh, tengan la preocupación porque es difícil, digamos, que vean a su mamá con una persona nueva. Entonces, para mí, ahorita. Esa es, es la mejor eso, opción. Ajá, esos dos motivos, ¿no? Bueno, a ver, eh, María Laura, ¿qué no, piensas de la relación? Lo que me llamó tú? la atención de lo que dijo Susana, digamos, de lo que le pasaba a ella cuando tenía relaciones, era el tema de que al otro día se sentía culpable. Y uh -huh. creo que, digamos, no puedo hablar desde la experiencia, como les dije, pero sí tengo, digamos, amigas que hasta ahora, hasta sus 30, hasta sus 25, han estado solteras, digamos, uh -huh. y sí le venía ese remordimiento. Ya, pero estamos hablando, el tema es que hablamos de amigas mujeres y los hombres no tienen esta culpa uh, con las relaciones casuales y es algo que nos ha inculcado obviamente la sociedad a las mujeres de que está uh -huh. mal está prohibido no debe hacerse digamos obviamente por a veces quizás falta educación pero esa culpa siempre ha caído sobre nosotras las mujeres digamos no pero entonces eso es verdad. Eh, creo que va también por ahí el tema de que a veces, digamos, tienen una relación casual y se enamoran uh -huh. porque no están acostumbradas tampoco a tenerla, que no está mal si quieren tener varias relaciones casuales o varias, o, o varias veces de sexo casual, qué sé yo, a, a lo que sea que vayamos. Pero que cuando la tienen se sienten culpables porque, claro, está mal visto, no están acostumbradas, no lo hacen seguido y como ¿Qué? lo hacen una vez, ya te enganchas, me imagino. Y la sociedad ¿no? lo castigan las mujeres. Y además de eso, entonces tampoco es que podés, entre y lo comillas, porque podés hacer lo que te dé la gana claro. en tu vida. Todo por la sociedad. Y por sí, la yo sociedad, te diría, Ajá, porque, por el que dirá. Claro. Por, Pero por ya se te queda, porque puede ser que yo, yo, yo te digo, o sea, yo no me animaría a tener una relación casual, ¿me entendés? Obvio, pues estás o casada, nunca, Ya, amiga, <laughs> Pero, ¿me entendés? En me el peto, caso de señora. o cuando era peladita o qué sé yo. Mi marido no me deja. Claro, pero es como que un constructo social que tenemos en la cabeza de que la mujer no puede estar en esa posición de ser, entre comillas, la cualquiera. Uy, en Paladita yo tenía dos a tres relaciones ah. casuales. <laughs> Al mismo tiempo. Y entre medio tenía los sexos casuales también. No. O sea, era un puterío. Ay, Dios mío, qué vida bella. <laughs> la amo a la tierra. Pero sencilla. es que obvio, digamos, mm. este, correr el riesgo de que te enamoré y que después esa persona se deja de vos, o ahorita, ¿qué es lo que siempre quiere la mujer? O sea, poder estar con esa persona, pasear tranquilamente, agarrada de la mano. Entonces, cuando es una relación casual, como están abiertos a que si encuentran otra uh -huh. persona, la una o el otro, no lo hacen. También hay que ver que pueden haber relaciones casuales con reglas. Por ejemplo, ok, no estamos listos para tener una relación, pero... Somos, no nos arreglemos, somos pero somos exclusivos. Exclusivo, o sea, uh -huh. No quiero que estés con otra persona porque a mí no me gusta compartir y yo no voy a estar con otra persona para no dejarte como un boludo. Yo siento que a mí me pasa esto. No sé si sí necesito el título de ser novios, pero siento que si tenemos una relación, aunque sea casual, y si a vos te gusta y yo te gusto, ¿por qué tenés que estar con otras personas? O sea, cerré ya, no nos arreglemos, pero... Seamos exclusivos. Porque yo, ahí. Oh, ahí mal. Ahí mal ya hay. A mí no me gusta compartir. Pero es que ahí ya hay. Sentimientos, no, no es porque medio. tenga sentimientos, es porque no me gusta compartir nada. O Entonces sea, no me gusta. tenés que buscarte una persona que esté en la misma situación claro. Por eso. ¿A, ver, a, ¿A ver, quién puta pero... le gusta compartir? Díganme. ¿A usted le gusta que lo besen a usted y después vayan y besen a otro? A los poliamorosos, le gusta. O sea, aquí, ¿a quién. A, a ver. Defensores claro. de, de las yo, relaciones abiertas. Yo, por alta. ejemplo, siempre relaciones Yo ya estoy medio traumada, ya, pero yo pienso, digamos, si, si hubiera algo así casual, solo pienso, ¿y si me contás algo? O sea, yo pienso, y eso está en mi cabeza, digamos, ¿no? ¿Cómo sé con quién estuvo antes? Eh, por eso yo también si necesitaría. Mierda, madre. A ver, es que necesitaría conocerte un poco más, conocer tu historia, conocer tu vida. O sea, están confundidas, niñas. Desde la voz de la experiencia les voy a hablar. Mierda. Mierda. Para empezar, que tengas una relación casual no significa que no te enamores. Claro. Te podés enamorar. Es más, yo creo que prácticamente Pasa. el 80% de mis relaciones casuales me he enamorado, ¿no? Pero... A todos lo Por habla. algo se llama relación casual, si querés que esa pareja sea exclusiva para vos, entonces no es tenés que arreglarte, no es claro, tenés claro. que arreglarte, tenés que casarte, tenés que comprometerte, ya pues tiene otro título, pero si esa persona eh, te quiere como relación casual, entonces, y vos lo querés como exclusiva, están están remando para A diferentes no. claro. lados digamos no es Entonces... que mira la gente me pone Malena pensé que eras una persona moderna yo no es que estoy en contra <laughs> ustedes hagan deshagan si se quieren agarrar el primer día háganlo yo les estoy diciendo cómo me siento cómoda porque también hay esta presión de que ay no por qué tenés que ser moderna no no me siento cómoda estando con vos reciente conozco necesito entrar en confianza soy un ser humano distinto eh, comprendeme también, ¿no? Claro, Entonces, además no estás, estás hablando de lo que está de, bien. No, no, está mal. no estoy en contra, estoy a favor. Agárrense, sean casuales, agárrense si quieren a 10 el mismo día que recién los conocen. Por mí, no, no estoy en contra. Solo no, no es en algo. Con... Vos, vos, como vos, como vida. ser humano, no te gustan las relaciones casuales. Porque yo te digo oh. de nuevo, entendé que una relación casual no va a ser una persona. Bueno, de que no, no me gusta. Entonces no me gusta. Eso. Entonces quiero una relación comprometida. Claro. Sea, claro. Exacto, Correcto. exacto. Porque Ahí no ahora. me gusta compartir. Para ella, no para todas las demás personas. Ajá, para todos los demás, hagan lo que se bueno, le pero Pero a ver. Tuve relación casual en algún momento, pero me di cuenta que no me gusta compartir, no me gusta, uh -huh. no me gusta saber de que estás conmigo como puedes estar con otra pelada, o claro. sea, no, porque, aparte, imagínate, si yo estoy con vos y estoy con otro y, o sea, sí o sí aquí se sabe todo porque el pueblo es así, entonces van a saber que juego con vos y me van a ver, no sé, en el Ventura con otro cambio, van a decir, mirá el pelotudo este que, que su agarre está con otro, digamos, ¿entendés? Sí es o que sí la ahí gente volvemos a lo mal. de la sociedad, ¿no? Claro. Si lo pero tenés calladito, feo. si lo tenés calladito para vos y para él, listo. Y ahora lo que estabas hablando vos... Semicasual, que... dicen. Ajá, semicasual. Ah, semi <laughs> lo... No somos novios, pero somos novios. De lo que estabas hablando vos, de que tenés miedo de que te contás algo, pero Ajá. por supuesto, o sea, en teoría esa persona que tiene una relación casual no sabe... Quién es la otra, claro. la otra casual de, de, de él, ¿me entendés? Y lo ideal y lo idóneo es que si no tenés, digamos, una pareja fija, es pues que te cuides, digamos, lógicamente, ¿no? Que uses lógicamente. Método. Ah, entonces método. Entonces, como lo Pero igual, o sea, solamente de pensar, es que, o sea, igual un método. Te no Te puedes asegura, cuidar, tipo, pero no, no te. Exacto. No te asegura un 100%. No, digamos, no, no, es que, a ver, ¡Tradicción! no es lo mismo un método, un Ay, método, no. un método anticonceptivo, eh, para no embarazarse que un método no, para obvio. no contagiarse. Obvio. Entonces, yo creo que cuando alguien te ideal. dice en cierto punto como que quiero estar con más personas yo lo siento como que no le gustas tanto. Porque cuando alguien te gusta bastante, es que, Malena, es que vos estás pensando en una relación cerrada. Ese claro. es el tema. Entonces yo quiero cerrar. Pero vos no estás de acuerdo con esta eso, cosa y puto, no claro. estás a favor. No, estoy ¿verdad? a favor No, ¿verdad? ¿verdad? no, no. Te, o sea, estás a favor de que la gente lo haga, claro. pero vos no, y está bien, pues, pero no, no estás ahí a medias. no estoy media a favor, quiero tradición, familia, Ajá. perro, gato. Cuando oh. bueno, O si no, o si no, Male, o sea, querés algo casual, pero tenés cierto miedo al compromiso. ¿Me entendés? No. Lo trataré en terapia. Sigamos con Bien. la... Vamos a escuchar un poco de audio, tenemos audio. que tenemos gordísimo. Sí, sí, tenemos mucho audio. A verdad. ver, vamos a escuchar. Ay, no, me, me frustró este tema. Yo pensé que no me iba a causar nada. Se estresó Malena. Dice, viva la monogamia. Viva la verdad es que yo opino que las relaciones casuales eh, obviamente son para las personas que están pasando por esa etapa porque yo pienso que todo es una etapa por ejemplo estás es en una edad por ejemplo pongamos en mi caso cuando yo llegué a Estados Unidos estaba en una edad en la que todavía quería ser libre quería estar soltera quería conocer quería disfrutar aparte de eso estaba buscando mi independencia entonces no quería agarrar eh, a una persona y quedarme con esa persona y aquí también las cosas son diferentes no es como que no 8 ocho años y esperas ocho años en tu casa que el tipo te pida matrimonio y todo eso ¿no? entonces yo sabía que si aquí yo me agarraba de alguien era fijo que me iba a pedir que vivamos juntos entonces qué hice yo eh, estuve todo este tiempo en relaciones casuales saliendo obviamente también hubo sexo casual eh, sin ningún compromiso muchas de esas Relaciones, eh, eh, ¿cómo se dice? Se, o sea, nos veíamos unas cuantas veces, con otras no, o sea, con otras fue solamente casual un día y ya. Y así, hasta que ya yo llegué a mis 25 años y dije, bueno, o sea, ya yo quiero, ya tenía 4 años viviendo sola, quiero buscar una familia porque en realidad yo quiero tener un bebé. Y así fue como conocí a mi esposo, y ahora estoy felizmente casada, pero pienso que si llegaría a mi etapa de volver a, a mi segunda soltería, como le digo yo, después de mi divorcio, pongamos que me divorcie, eh, No me quiero divorciar, pero pongamos que me divorcio. <laughs> <a los> 25, <laughs> buscaría, pienso yo, relaci relaciones casuales, porque en realidad estoy saliendo de un matrimonio, no quiero compromisos, no quiero comprometerme con nadie, mi tiempo es, yo pienso, 100% para mi hijo y para mi casa. Entonces, hasta un buen tiempo, volvería sin problema a tener relaciones casuales con personas eh, que no me exijan un compromiso, me entienden, eh, ni tiempo, ni compromiso, ni, ni nada. Eh, depende Totalmente. de tu state of mind. razón. ¿no? Aquí la chica sí. evidentemente no 100% puede. razón porque para cuando yo me separé del papá de cielo, voy dos años soltera. Obviamente que cuando me separé del papá de cielo, no me quería arreglar. Que, y tuve relaciones casual. casuales. Pero en esas relaciones, es que eso es lo que no no no, no parece, no la entendí bien. En esas relaciones casuales, yo solo No, yo solo estaba con él. Claro. <laughs> Es que. es, <laughs> es que Ay, es ¡Qué pelotuda! Te vas a dar 15 minutos, Malena, para entender y meditar qué es una relación casual y qué es lo que vos querés, ¿Qué? si querés eso que se o se no. Con claro, otra y otra estaban conmigo y yo siento que son amigos quién? con derecho, ¿no? Eh? Está para bien que sea casual, casual pintor, pero ¿no? igual, ah, amigos, igual. Amigos, ¿no? son amigos bueno, con derecho. Son Total, amigos, verdad. ahora ahora como yo como me dicen, me me le llaman amigos con derecho, digamos. lo ideal, obviamente, es que no te interese si esa persona está con otra, sí o no, digamos. Como que él no se entere de que si vos estás también con otra persona o no, y no te ven pero que no nada, venga ¿no? joder si él también está uh, con otra persona Ay. y vos no, o sea, tienen que estar en la misma sintonía. Porque ya si no estoy en la sintonía de la relación casual, serio, definitivamente. Ya, ya. Cambio listo. de sintonía. <laughs> ya listo, no hay problema. Digamos, A ver, o sea. este. Además esto no se trata de de moralidad, digamos, ¿no? De que está bien Oye. y qué está mal, sino Sube. como decía la chica del audio, este es según el momento de tu es vida exacto, en el que estés, digamos, y cuán, y cuán dispuesta estés a enamorarte <laughs> o no, a que hayan sentimientos o no, a que haya, a riesgos, ¿no? a que haya más compromisos, digamos, ¿no? De, de, sí, obvio. Claro, Entonces, capaz que de aquí yo a tres años más ya, claro. ya no busque una relación casual, sino ya busque establecerme dentro de una relación. Que ya yo vea un futuro para que vivamos juntos y bla, bla, bla. Digamos, ¿no? Es también, son, son etapas. Etapa. ¿no? Son etapas. Dice Lorena, yo soy Malena, jaja. Tenía relación casual, según yo, entre los dos y ya. Y yo tonta solo estaba con él, pero no sabía si el otro andaba con otra. Malena. Soy esa. Soy esa. ¡Qué estúpida! Ya, bueno, no importa. A ver, María René dice, una relación casual no necesariamente un amigo, deciden solo tener algo sin compromiso. Se sobreentiende que pueden estar con otras personas debido a que no es algo serio. Sí, y Te lo dio el concepto. Ahí está. Gracias, Pero usted lo María había le dicho hace, hace, hace tres Es segundos. que hay cosas que yo no quiero entender, no ven que estaba claro. en negación. Ya ya acepté, estaba en negación. Audio? Hay más audio. A ver, vamos a, ver, a, a ver. escuchar. Puta que me de acuerdo con Susana la verdad y me gustaría decir una cosa no sé si lo vayan a poner en mi audio pero en Santa Cruz este las muchachas se hacen mucho de no, no, nunca jamás, yo nunca, yo nunca y es mentira solamente o, o hay personas que no lo hacen para que no hable la demás gente o hay personas que se niegan que lo hacen porque lo hacen hay personas que se niegan que lo hacen que tienen sexo casual una noche con un tipo que conocieron esa noche para que la gente no hable es simplemente eso en Santa Cruz se llevan mucho del que dirán y luego vienen aquí porque también ha pasado que vienen aquí y entonces también se quieren hacer las eh, santas, entre comillas, aquí, y eso aquí no funciona. Eso aquí no funciona porque si vos estás buscando algo casual, estás buscando algo casual. Si vos estás buscando que el tipo te enamore, o sea, es que tampoco tiene nada que ver porque el sexo no tiene nada que ver con que te enamore o no te enamore, no porque te hayas ido, eh, supongamos, entre comillas, la primera noche con él a la cama, significa que vales menos como mujer o más como mujer, ¿entiendes? Entonces, pero. La cosa es que aquí las mujeres bolivianas, por ejemplo, se desenvuelven más, y entonces, para el mismo ojo de la misma gente boliviana mayor que vive aquí, ay, no, vinieron y se, se hicieron unas locas por no decir otra palabra, que no sé qué, que no sé cuánto, y no, es que aquí a las personas no les interesa lo que vos busques, si vos querés una noche, si vos querés 100, si vos querés enamorar, si vos querés que él se sea todo seguro, o si buscas un marido, eso solo lo decidís vos, ¿entendés? Entonces, no es como que a la gente le importa lo que vos estés haciendo, excepto a las mujeres bolivianas, o a la gente, a la comunidad boliviana que hay aquí. Bien. Mierda, es que Latino, así, sí. aplauso, Perdón, amiga. Sí, Latino. pueblo o sea, chico, infierno grande, eh, la verdad. Sí, 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 sí. Y pero pero ustedes que, que son, no sé cuántas, tres generaciones menos que yo y vos dos generaciones una. menos que yo... Estamos de una Ahí pues, ella es donde... La no verdad, probó? cierto. Este, yo creo que ya he visto que está cambiando sí. este concepto, eso o sea, a ahora hay que normalizar, o sea, tanto como el hombre desea tener una relación en una primera cita, pues la mujer también y no se hagan, vieja, o sea, yo he visto tipos que les he dicho, puta, este es sexo, digamos, o sea, <laughs> sí o sí me lo quiero coger, una vez aunque sea, y ya si me gusta bien y si no, no, y si ocurrió a la primera o si no ocurrió a la primera, a la, a la segunda, qué sé yo, salida, sí. listo pero ya tuviste eso, ya pasaste por eso, y next Así los hombres la hacen mil veces y ya hay que normalizar porque la mujer también le gusta tener relaciones también le gusta pasar momentos con personas a, eh, a la primera cita o sea entonces es como dice la amiga aquí muchos jode y nosotras mismas tenemos que cambiar esa mentalidad no hay otra persona que nos haga porque si nos, dejen, nos dejamos invadir por los hombres y por las mismas mujeres en realidad que al final de cuentas somos las que opinamos de nosotras mismas y que nos damos palo no vamos a crecer nunca. En todos lados del mundo es normal que tengas una cita a ciegas, que tengas una cita y que en la primera cita eh, vayas a tener relaciones. Y a partir de ahí, yo creo que también influye muchísimo porque la química sexual que tenés con esa pareja, vamos a ver, pues, si funcionó o no, para ver si seguís o si lo dejás hasta ahí nomás. Claro. claro. Eh, un... sí. oh, es que son La, distintas maneras de, también de, de verlo, claro. de verlo. O sea, para mí todo lo que dice Susi estoy de acuerdo. Solamente que no me identifico. No está bien, pero es que eso es válido. Claro, o sea, yo también. Correcto. Está perfecto lo que dice o que alguien lo haga y yo no lo haría, digamos. Y eso uh -huh. también está bien y es válido. Ahora también si vos no estás de acuerdo con algo es importante validar esa situación y no estar eh, tachándola de mala. ¿me entendés? No. Es como, diga, como mucho ay vieja, temas, ya ¿me estamos ¿me en el 2024, porque no nos vamos a agarrar, y no, sí, sí tenemos ganas ya sí, pero yo no, ahorita no quiero. Está bien y no, y no te juzgo tampoco, ¿me claro. entendés? Porque no vale decir yo no lo hago, este, lo respeto, pero después estar echando mierda. Claro. Cada quien es libre de tener. Por mí, por eso libertad, le digo, pues, ¿no? para mí libre todo sí. me parece genial y hasta está buenísimo porque es verdad, este, para mí, por ejemplo, Susi, el, el tener química es muy importante para mí o sea, lo es todo para mí es lo relación. más importante ajá yo todo. no me podría arreglar con alguien que no me haga sentir mujer digamos no me podría arreglar con alguien no. ni tener una relación menos años no. con alguien que no tengo buen sexo así para decirlo así solamente que necesito un poquito como te digo de tiempo para sentirme cómoda entrando en eso son cosas ¿ya? diferentes pero Sí, para mí es 100% importante. Entonces tampoco la haría la de no tenemos sexo hasta que nos arreglemos. Porque yo no me quiero arreglar con alguien que no sé si tengo química o no, que no sé si me hace sentir mujer o no. Digamos, ¿entendés? Entonces... Ahí entrarías, te pregunto, ahí entrarías en una relación casual. O sea, podemos empezar viendo qué pasa. Para mí es así. Para mí como que salimos... Necesito un tiempo para entrar en confianza, para tener relaciones. Obviamente, voy a tener ganas, pero necesito que me tengas un poquito de este, de paciencia, para que yo me sienta en confianza y, y tengamos ya. Y de ahí, pero tampoco es que no vamos a tener hasta que nos arreglemos. De ahí tenemos, y si me gusta, nos seguimos viendo, y si nos seguimos gustando y vemos, porque también tampoco puedes saber, qué sé yo, en cinco citas si te querés arreglar con alguien. Y si fluye todo y vemos con el tiempo que efectivamente yo solo quiero estar con vos y vos solo querés estar conmigo. Bueno, podemos pasar a una relación con más compromiso y arreglarnos, digamos, ¿no? No es como que el primer día quiero que venga seguro, pero tampoco, este, me, me acabo de dar cuenta que no quiero una relación casual. Ajá, me acabo de dar cuenta. No, Se va dando cuenta cinco veces en media chicas, hora del programa. Chicas, que no, no me daba cuenta. cuenta. O sea, yo decía, ya, está bien, no pasa nada, pero sí, me acabo de dar cuenta que no quiero. O sea, está que bien. prefiero conocerme y si no te gusté, ya, chau digamos. Ya, eh, si no querés estar conmigo y solo conmigo... Eh, Caminos separados, ya con otra persona quizás tengo la química para suficiente y las ganas y lo todo y el compromiso para entrar en una relación y sentirme respetada y amada y todo. Es que ahora es todo un proceso, ¿no? Ahora le dicen la primera etapa estamos hablando, la segunda claro. estamos saliendo y de último me arreglé. Claro, o sea, así es en ahora. Mi, en, mi, en mi época, digamos directamente te arreglabas, o sea, te te prendías, uh -huh. no ¿verdad? era necesario. Pero sí. más bien yo creo que antes era más así. A ver quién vivió de en esa 13? época vos y yo. Ah, claramente ella esa ¿No? palabra que tenían otra palabra igual cual de, de ustedes de tu época así no de aparte de prendía tenían así como ese me colgaba no era cuando terminaban digamos ajá, pero colgaba. hay varias palabras así de te tu agarraba época. no esa es de mi época mm, también de la mía más o menos bueno ya te prendías a, eso así prendía, digamos, ¿no? te que... prendías ajá te prendías y ya eras novio ya ya eras cortejo o normalmente ah. este pasaba al, al, al otro día o qué sé yo, si uh -huh. querías volverte a aprender, porque si no, ibas a quedar de su prende uh -huh. y obviamente... Surprende, ajá, eso era. Ajá, ibas a quedar de su prende y ahí sí que ya era grave vos como peladita estar de prende de alguien, ¿no? Pero no había eso de que estamos hablando, de que estamos saliendo, o sea, ¿qué es a lo que me refiero? No había ni teléfono pues vieja. No, pero ¿qué me refiero? Ajá, ¿Cómo es correcto, que no había, había. celulares. <laughs> Es correcto. Por ejemplo, en la etapa de que ellos dicen estamos saliendo, ya tienen relaciones claro, íntimas claro. y es ya estamos saliendo. Ponele aquí no directamente si ya tenías relaciones ya íntimas o ya era su agarre oficial o ya era su cortejo o lo uno o lo otro. Listo. Pero no había esa etapa de que y nadie en teoría si, si te agarraba nadie tenía que saberlo, ¿no? Porque ahí claro. dice que la quemabas a la pelada y bla bla bla. bla. Ahora se agarran y salen, y todo el mundo sabe que están en esa etapa hasta que tenés que esperar hasta seis meses que el cojudo te diga: ¿Quieres ser mi corteja? Anda la mierda. También depende de vos. Es que es bueno darse tiempo para conocerte, porque ¿por qué te arreglarías con alguien que no conoces? Como vos decís, al principio los dos van a mostrar todo lo mejor. Y yo lo que digo es: conozcámonos en nuestros lugares oscuros antes de decir si queremos ser cortejos también. Quiero conocerte un día que estés enojado, quiero conocerte un día que estés triste, quiero conocer... ¿Cómo te manejas cuando estés en desacuerdo conmigo? Y si veo que me siento cómoda en todos tus aspectos y que puedo formar una relación con vos, ya me arriesgo. Es que Difícil, no, porque vale. eso lo haces antes de casarte, no antes de claro, arreglarte. Pero o o un sea, poquito. Mostrar tus partes lindas cuando estás odiando a alguien. Obvio, no la mostras obvio la no, O sea, estás vos ahorita indagando. Yo creo de que más bien a esa edad, o sea, puta, ¿qué querés? Joda. Salgamos, jodamos, pasémosla bien y listo. Si te veo que me quiero casar y te veo naturalmente, si sos una persona que me conviene, ya. Ahí todavía, digamos. Uh -huh. Pero no es algo que, que sea muy relevante al menos a esas edades. Claro, yo, yo pienso eh, como María Laura. Acá voy a llorar, yeah. no que podés, o sea, vos te arreglás súper enamorado, ilusionado y es la persona perfecta, pero ya si vas a dar el paso de casarte o de vivir, digamos, con otra persona, ya ahí tenés que verle sus lados más oscuros, digamos, claro. ¿no? Porque dentro de todo arreglarse, si bien hay exclusividad. Todavía no es tan duro terminar, digamos, ¿no? No claro. es lo mismo que divorciarte, o sea, esa es una palabra más fuerte, digamos, ¿no? Porque ya implica que una persona salga de tu casa o vos salgas de, de esa casa, digamos, ¿no? Pero siento difícilmente que... conozcas las partes oscuras de alguien claro. antes de arreglar. No sé si de oscuras, pero siento que ahora nos damos más tiempo para conocernos un poquito más. Antes Yo creo que, que menos, más bien. Ahorita súper rápido la gente se arregla. Bueno, estoy entonces, chicas, patinas? no sé yo en qué mundo vivo. Eh, ¿En qué época? La ¿Tabas? gente me pone, Malena, no te entiendo, no entiendo. Ya, ni ni modo. ella se entiende. Ni yo ahorita, me estoy entendiendo, o sea. creo. Ya, <laughs> le damos a a terapia, ya. ya, leamos un mensaje que a llegó. Aquí voy a salir a terapia. Ya, leamos un mensaje que llegó. Dice, a ver, les escribo. Leanme, por favor. Yo antes de mi matrimonio tenía una relación casual de cuatro años. Estábamos y no estábamos. Ya pasó a una relación tóxica. Me dolió mucho. Porque creo que como mujeres lo casual dura poco y nos enamoramos, nos encamotamos. Y estar camote y que no te correspondan duele. Sí salíamos entre los dos, pero el momento que quería estar con otra persona, mi tóxico, me decía que no, que tengamos una relación seria y ahí nos quedábamos. Claro, es como, somos casuales, entonces yo quiero estar con otra persona. Y el otro me decía, no, no, ya, ya tengamos algo serio. O sea, como que, claro, se convirtió en algo tóxico. Ni casual, ni serio, digamos. Como no he dicho, ese perro del hortelano, ¿eh? ajá, no come y deja, no come comer. Y deja yo, comer. Yo tenía un perro cual. que me jodía igual en el colegio. Ponele, me jodía, charlábamos, la, 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 un montón. Y bueno, me dejaba hablar por X o Z motivo, qué sé yo. Se enteraba que alguien me estaba jodiendo, jodiendo y aparecía otra vez. ¿Me entendés? Y agarraba, me hablaba, como que hacía que yo deje de hablar con el otro chico y, 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 te dejaba ajá, y me dejaba otra vez hablar. Pero ahí las 11 es uno. Sí, correcto. O sea, ni siquiera él, ¿no? Es uno por caer de nuevo. Uh -huh. y, y, pero te diste cuenta tú, ¿cuántos años yo tengo? Igual era gay. O sea que no Por uh -huh. razón se desaparecía. Claro, capaz de que. Es que, chicas, capaz que. Estaba es como descubriéndose. que. descubriéndose. Si no estás ocupándome ningún lugar, mejor no ocupar ninguno, ¿no? O sea, si no estás ocupando un lugar definitivo, o, o es casual, o, no es ca o, o puedo estar con quien quiera, o soy tu corteja, mejor. Te, no te corres entiendo, de ahí no entiendo a porque ver. a ver claro o blanco o negro ella él le decía una relación casual entonces ella decía ya entonces puedo estar con quien quiera no ya entonces soy tu corteja no o sea él quería casual pero que ella no esté con nadie ¿me entiendes? como vos male claro yo ¿Qué? que Ajá. quería que querés casual, quiero casual Pero casual que no con exclusividad, exclusividad. Claro, no me superó. acabo de dar cuenta que no quiero casual, ya, ya, ya. de aquí ya salí aclarada. Aclaro. Bien, este, mal. pero bueno, eso es, también hay gente que es así como yo que está media este, confundida, digamos, ¿no? Hay que hay que hay que dejar las cosas claras, chicos. ¿Tenemos más audio? ¿Produ? Sí, sí. sí. A ver, podemos escuchar. Buen día a todas. Buen día, chicas. Este Nada, a ver, para aportar mi granito de arena acerca de las relaciones casuales, yo diría que es algo definitivamente situacional, que se tiene que dar en ese momento y, y no es muy importante quién es la persona, sino más bien capaz vos cómo estabas en ese punto de la noche o de la salida, porque es como que van a haber tiempos en los que uno va a querer estar encerrado, enfocado en lo que sea que tiene que hacer, digamos, y la verdad que ahí las relaciones casuales llegan a quitar tiempo. Pero si, qué sé yo, uno sale y, y se ve con alguien y, y pasa, pues tampoco hay que darle muchas vueltas, ¿no? Yo creo que ahora estás capaz más normalizado, capaz no soy mucho de ese equipo. Pero, bueno, como le digo, es situacional, ¿no? Eso es lo que opino. Saludos. Ya sabes, Susana, no eres de ese equipo. Hola, sí. Inter yeah. <laughs> Interesante tal? lo que dijo, de que no importa quién sea la otra persona, sino cómo estés vos, digamos, en qué punto de estés de tu vida. Claro que eso es... No mirar no, a yo otro, te digo digamos, importa ¿no? amiga porque vamos a caer en lo de Malena o sea si te vas a buscar una pareja que tenés que, que querés tener una relación casual tenés que entender de que ambos tienen estar que estar en la misma sintonía porque le va a pasar ah, claro. lo que Malena que se va a imputar si el otro quiere estar con otra y le va a pasar lo de claro. la chica de que el otro no quería que ella tenga no pues no jodan vieja. Sí, verdad una relación casual y cómo sabes o sea cómo, ¿Cómo, ¿cómo haces para saber que la otra persona también quiere algo casual yo, Le preguntaba. Ahorita creo que te dicen tipo, escúchame, yo no quiero estar no en nada, no. Quieren No, claro. Bien. no. O sea, no es que tampoco se lo decís así, pero te vas dando cuenta a medida de que vas eh, formando la relación, te das cuenta de que eh, esta persona no está serio con vos, que o sea, casi nunca la ves, de que se ven de vez en cuando, de que se desaparece. Que solo sea, se ven para eso. Ajá, ¿no? O sea, no solo para eso pueden pasar. Momentos igual lindos, compartir, ir al cine, a comer, tener relaciones y todo eso, pero, o sea, pucha, ya es un grado de madurez capaz, digo yo, otro nivel. Entonces, que entendés y que además de alguna manera se lo manifestás, de que no estás claro. dispuesta. Claro, se lo tenés que decir. Claro, ¿no? yo le digo, o sea, yo le diría. Yo le digo, me vendí. No. <risa> <risa> yo le digo. No, pero le diría, o sea, ni a patadas, digamos, este, mi hijo o, o mis hijos a son celosos. Más clara no puede ser, claro. ni a patadas. O sea, mis hijos son muy celosos, vas a disculpar, pues yo estoy en este, o tras que ve que, o tras que veo de que en algún momento, que algún celito, basta, hasta ahí nomás, claro. digamos, ¿no? O sea, que no me reclames, por favor, o sea... Se lo haces notar y esa persona también te lo hace notar. Entonces, si vos ya ves de que esa persona está queriendo algo más serio y quiere estar dando otro paso, ya tenés que ver vos si lo tomás o te alejas Algo que me, que, que estaba diciendo, sí fuera ¿no? Que uh -huh, mandó sí. el mensaje, pucha, ya me hicieron olvidar. <laughs> Le concentró en la voz. Tenemos más audio de todas formas. ¿Tenemos, y tenemos otro mensaje para leer, quien ah, quiera leerlo. Ya a ver, dale. Levanta tu voz, dónde estás. Lectora. Eso. Hola chicas. Yeah. <laughs> Ya, hola chicas, no puedo mandar audio, pero a ver si se anima alguien a leerme. Cuando me divorcié del papá de mi primer hijo, tuvo una relación casual, porque así lo planteamos los dos. Él me planteó la exclusividad también y sabía que me acababa de divorciar y yo ni en pedo quería que me vean con alguien. Así que salíamos perfil bajo a hacer cosillas también, hasta que yo empecé a sentir más apego y cariño. Me estaba enamorando y se lo dije, que no pretendía que seamos cortejos, porque me daba cosas recién divorciada y ya con otro, ahí entra el que dirán, pero también quería que sigamos sin ser nada, quería título pero a escondida, ya después de su debido tiempo que lo oficialicemos. A lo que él me dijo que nunca tendría algo serio conmigo porque imposible llegarle a su madre con una mujer divorciada y con hijo. Oh, puto de puto. Oh, ¡Obvio! Ay, ay. Ahí se me derrumbó la imagen de él que tenía y corté yo de raíz. Hoy, más de 10 años después, me escribió en carnaval el camba casado y con hijos, que fue un pelotudo, que yo siempre fui y seré el amor de su vida, que era inmaduro y que si yo ahora, también casada y con dos hijos, decidiera dejar a mi marido e intentar con él, que él sí o sí dejaría a su mujer. Solo me reí y no contesté. Oh my oh God. God. Wow. Dios mío, qué edil. Está no que entenderlo, solo amarlos. Oh my God. ¿Dónde <laughs> se envían los mensajes sin audio, dice? Eh, al, teléfono. Al, al, mismo, al teléfono, al teléfono. Un Mensaje de texto. Oye, mando. qué hijo de, oye, ¿Realmente? Para empezar, si no querés nada, o no sea, si no nada no, 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 busques a alguien con ese perfil viejo. Pero claro, a ver, se si dan no... cuenta de que aquí la chica empezó bien, pero sí, hubo sí. un momento en que se proyectó ya con él. Entonces, cuando ya se proyectó y quiso hacerla la relación lleva, o sea, quiso <laughs> llevarla a otro nivel, ya el tipo le salió con esa cagada. Entonces, está bienísimo porque ahí la tipa dijo, ah, ok. Chauco. Hasta donde fuimos eh, remando para el mismo lado, estuvo bien. Ya después vamos a chocar. Entonces, ya eso ya no vendría a ser una relación casual. Ya sería un compromiso. ¿Qué? ¿Entendiste ahora, Mal? Entendí. Sí, entendí, tía Susi. No, Ajá. de verdad, gracias porque creo que sí tenía ese concepto mal en mi cabeza. O sea, de verdad, no mal, sino como que, este... Pues, como dice mi madre, vos siempre querés, no querés, ¿cómo es que me dice? Querés el pan y la torta. O sea, no se puede, o el pan o la torta. <laughs> claro. Siempre tuve ese problema desde niña. O sea, quiera uno, uno abarcar todo. O sea, quiero esto, pero no quiero esto, pero también quiero esto. O sea, no, no se puede, tenés razón, hay que ponerse en orden. Y me sirvió, oye, me sirvió. Sí, ya, eh, ahora si me dicen quiero relaxar casual, le voy a decir no. Ustedes ¿verdad? han estado en esa posición en la que el otro quería algo casual y ustedes algo serio. Y terminaron siendo la, casi algo, digamos. Ojo, oh. uh, mi chicle. Yeah. <laughs> Pero vos querías algo serio y el otro no. Ah, sí, de los dos lados, de los dos lados. Te ha pasado lados. de ambas sí, partes. Sí, sí, de ambas partes, digamos. Que lo que pasa es que siempre uno se, se ilusiona, sobre todo si te gusta tanto la persona. Este, me ha pasado cuando era pelada muchísimo de que, digamos, empecé esa relación y, ay, como que yo lo veía súper lindo y me encantaba y la pasaba bien, entonces yo dije, ah, no, este es mi prototipo, uh -huh. vamos a tener una relación seria, bla, 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 y el otro nada, no. estaba jodiendo nomás, ya, pues ni modo, digamos. Y también me ha pasado lo mismo viceversa, ¿no? Que sí. alguien como que empecé a salir con esa persona y, claro... A veces pues es raro encontrar una mujer que no quiera una relación seria. Uh -huh. Es raro, porque normalmente la mujer tiende a querer lo serio y el hombre no, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, más o menos, o sea, aquí el macho sos vos, o sea, así literal. Entonces, ha Todas pasado. y nuestra energía masculina, ¿no? En este lugar. <laughs> Estamos acomodando un poco. Eh, pero es difícil, es difícil llevar una relación casual y que dure claro. mucho Siempre. tiempo. Sin sentimientos de por medio no hablemos de sentimientos porque los sentimientos como te digo pueden estar presentes al segundo mes al este, pero que sea larga sostener esa relación son difíciles de sostener en el tiempo son difíciles y ahí con el tiempo ya yo te hablaría de los sentimientos, las emociones y lo que vos proyectas, entonces una relación casual creo yo de que siempre va a durar poco tiempo, claro porque después ya metes otras cosas, ya te vas proyectando, te va gustando, bla 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 entonces y empiezan los celos. Ajá, empieza a lo Exacto. Entonces, la, Yo la empiezo relación. por si acaso desde el día de uno ¿Nie? No sé. <laughs> Males <no>. <laughs> <celosísima, risa> ya sabemos. Yo, el, el Chernobyl no, eh? Este, oye, escucha, a ver, ¿tenemos un audio más, Bro? A ver, quiero escuchar. Ay, qué gracioso. Hola, chicas, ¿cómo están? Me encanta su programa. Y respecto a la consigna de las relaciones casuales. Tienen que tomar en cuenta de que no es para los débiles, eso es para gente que la tiene muy clara. Yo estoy súper a favor, me ha pasado, sí, tuve a alguien así, pero la verdad es que ni me caía bien. <laughs> Entonces era súper fácil despegarme de esa persona, era súper lindo, hacía las cosas muy bien, todo bien. Pero, este, nada, no, no me caía bien, lo, me imputaba, lo odiaba. Y nada, de repente un día llegó alguien que me llamó la atención y lo solté. Y yo quiero creer que a él no le dolió tampoco que me vaya yo con otra persona porque creo que era mutuo. No es importante. para los débiles, oh my God. Es que Gracias. hay yo he tenido amigas, por ejemplo, que han tenido relaciones casuales con personas de que no la traían emocionalmente, pero sí físicamente. Entonces, su relación casual se basaba, digamos, en el sexo y la podía mantener así todo el tiempo y no le importaba qué hacía de su vida, pero siempre tenían encontrones, digamos, Claro. Ahí casuales y porque era esa su química y con lo demás para nada. Es ¿no? lo más peligroso tener buena química con un hombre. También es. Claro. Yo quisiera escuchar qué tiene un hombre para decirte de, sobre esto. Ay, sí hay algún audio de algún hombre. Además sí, de Sico sí, no, sí, no, ya. Ah, sí, que ya nos había Ay, dicho. Ya, ya. Pero si hombres se están viendo, este me, Oye, me avisan. Yo creo que es, es, es peligroso entrar en esa relación de que. Eh, te encanta esa persona al momento de tener relaciones íntimas y no estar con ella, porque ahí puede haber muchísima infidelidad el momento en que vos encontres otros patrones en otro hombre que te gusten. Es grave, chicas, así que tengan cuidado y no jueguen con fuego. Ni que fuéramos, ¿no? pero claro, no a ustedes que les digo. Ya, ya sé que ustedes. Amale, son mujeres, ustedes, buenas mujeres, les hablo allá a toda mi comunidad que está diciéndome <laughs> al bien. Susanismo, Susana, al susanismo al que susanismo. te apoyo, <laughs> que te apoyo. Sí, es que es difícil. Igual creo que hombres y mujeres, los dos se pueden enamorar de. O sea, de empezar y decir, ya solo tengamos algo casual o solo este estemos no sé algunas veces y ya y después podés descubrir de que te enamorés digamos ¿no? claro. o sea eso le puede pasar tanto al hombre como a la mujer por eso es que a veces nos toca estar en un lugar y a veces en el otro y por eso es que es tan difícil coincidir también este tal cual no es para los débiles dicen pero cuando pasa eso de encontrarse casuales en general, las mujeres tienden a cerrarse a otros vínculos y no les permite buscarse una pareja estable. Cosa que, ah, eso era lo que hablaba, lo que hablaba Siku. Siku. Ajá, justamente eso, que no les permitía, o sea que uno dice, pucha, perdí el tiempo. Normalmente la, las mujeres tendemos a decir perdí tanto tiempo por estar con esa relación y nunca me tomó en serio y bla 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 pero yo digo es otra manera de culparnos por cosas que hemos hecho entonces sáquense eso de su cabeza lo que hay que sí, decir que aprendí exacto, de esa relación tal cual. Entonces, yo creo que le casi agradezco, nada, le agradezco claro, a esta nada relación es pérdida que de tiempo, todo <laughs> es esta aprendizaje por todo lo que Exacto. me enseñó esta experiencia. Eso era, no, ¿vieron? Me desconcentré ya y bien que lo pusieron. ¿Te acordaste? Nada es pérdida de tiempo, chicas. Todo es conocimiento, sabiduría. Todo va a entrar para que ustedes sean mejor y vean si en una siguiente pareja lo van a querer hacer o no. Uh -huh. Dices, ¿para qué quieren saber nuestra opinión si Malena nos vendió con el dato que soltó? Y que, ¿Qué dato? Lo que los hombres se enamoran de una y no se olvidan jamás. No, también este lo que yo digo es que para la mujer no es tan conveniente tener relaciones muchas veces con un hombre y pensar que no te vas a enamorar porque la mujer libera la hormona de la oxitocina cuando tiene relaciones sexuales. Esa es la hormona del la amor. amor en tu cerebro. Entonces, mientras vos si tenés relaciones sexuales muchas veces con un hombre... Te podés llegar a enamorar de él solamente porque le entregaste demasiado de esa parte de vos que libera oxitocina y que literalmente hace que tu cerebro se enamore. También puede pasar en el hombre, pero menos frecuente porque los hombres liberan otra hormona que no me la acuerdo ahora, cuando tienen relaciones. Por eso los hombres no generan relaciones, eh, no generan sentimientos solo por lo sexual. El hombre se enamora cuando se siente... Eh, que tiene una conexión con la chica más allá de lo sexual. El hombre se enamora desde lo sentimental, pero nosotras sí podemos enamorarnos solo por compartir demasiada intimidad. No sé. Quizás decir ¿Hay por eso es de que, eso, sí, sí hay. Sí. Por eso es que si escucha mi amiga, ¿por qué tanto le gusta este canvas? si tiene esto, tiene esto, tiene esto y la otra está enamoradísima de él? ¿Y qué significa y es cuando, cuando dicen veces, está en culau? Por eso porque a veces. Este... <laughs> es porque está con una cama que le da una belleza, pues. Por eso, pero también puede pasar, te digo, pero pasa menos. Porque el hombre normalmente cuando genera lo que es amor, te digo, no solo de que ya puede estar enculado y que le encanta estar con esa chica, pero eso no significa que la ame, uh -huh. solo disfruta de estar con ella. El hombre genera una conexión de amor genuina cuando siente una conexión, o sea, de, de realmente sentimental, de que se siente comprendido, de que siente. Que se ríe con ella, de que la extraña, de que la quiere ver. O sea, es otra la conexión que genera el hombre. La mujer a veces se puede encamotar solo por tener relación. Doctora Pérez. <laughs> es que es verdad. Eso está haciendo. Saben que a veces me pongo moñoña y eso literalmente está científicamente comprobado. Por eso le digo. No sé si es lo más conveniente, chicas, para ustedes. Es, yo desde mi experiencia le digo, yo amo enamorarme, por ejemplo. Y lo que no tienen que tener miedo es a enamorarse. Digo, ¿por qué si es la sensación más bella de, de la vida enamorarse? Sentir esa cosa que con la persona que estás teniendo relaciones, te gusta, estás enamorada. Pero, ¿cómo haces para estar enamorada y aceptar de que esa persona puede estar con alguien más? O sea, para mí no entran las dos cosas en el Mientras mismo Mientras que plano. no lo veo, ya va, ya va a depender de la situación por la cual pase eso de que lo veo o de lo que me enteré no o lo ves lo que... pero sabes que lo puede hacer o sea no está comprometido ojo solo que, con vos Ojo que no ve en corazón que no siente bueno y si bueno. me duele y si me deja me busco otro al ratito y me vuelvo a enamorar de ese otro Así. es que creo quisiera que quisiera hacer Susana pero Susana no. tiene más facilidad Bien emocional para soltar más, digamos, digamos, ¿no? igual o sea. es diferente madre, <laughs> Pero es que, este, obvio ya vivió más Pero obvio es que obvio o sea por sí. la o sea por él si yo paso por un divorcio y vos en eh, tu segundo divorcio ya lo pasaste diferente claro. al primero, por así decirlo, ¿ya? Uh -huh. O qué sé yo, o como yo no es lo mismo cuando terminé a mis 13 años con un, mi cortejito que cuando terminé a mis 18 años con mi cortejo. Correcto. Entonces, sí. por supuesto que tu madurez emocional para esas cosas o para las rupturas o para tener este tipo de relaciones va a depender de tus experiencias, de tus vivencias, de tu edad, de muchos factores de, sí. para ver cómo lo manejas vos. Es correcto. ¿no? Y de lo que pensás también en torno a eso, porque... Lo que piensa ella y que lo puede manejar y que está de acuerdo es muy diferente a lo que yo pienso porque estoy casada, a lo que vos pensás, a lo que ella piensa, digamos, ¿no? Claro, igual muchas veces, o sea, una relación casual te puede pasar, pero en una relación seria también te puede pasar. O sea, no es como que tenés una relación seria y ya la otra persona no puede estar con nadie más. Te puede pasar te la un hacen. engaño, te pueden pasar mil cosas. Entonces a veces las relaciones serias tampoco funcionan. Digamos. Claro, no te asegura nada. Uh -huh. ¿Qué sienten ustedes con eso? Pasamos a nuestra segunda consigna. ¿Qué sienten que le faltó a su última relación para que funcione? ¿Qué sienten que le faltó? ¿Qué sienten que no no funcionó? O sea, a mí nomás no me vas a preguntar No, pero las en... chicas tía, han tenido relaciones antes de, de casarse, te lo juro. Ponele. Ya les sí, pregunté, ¿verdad? Casi algo. Fue su... casi, casi algo casi algo sirven no ¿Eh? sirven ya tamarita entonces hasta que yo piense Mierda. y que diga una de las mil cosas que me... ¿Qué le faltó ahí <laughs> a los míos <laughs> le faltó que le gusten las mujeres <risa> <risa> Ay, no no poder. Habla. <laughs> sí eso nos faltó Somos pero re... contá pues porque nosotras sabemos pero la gente no <laughs> es que pero sí obvio he contado ya varias contó, veces bueno el tema es que más a profundidad tenía este chico el, que... el mismo Toxi, digamos que minchaba y minchaba Ajá. Al final de cuentas, nunca resultó, la relación fue mi casi algo, digamos uh -huh. también. Uh -huh. Y eh, bueno, ya cuando estábamos en la universidad, ya bien, ya todo fluyó, Sanado. nos enteramos exactamente de que él no gustaba. De mí como mujer. Entonces, eso le faltó al mío, que le gustan las mujeres. Pero, a ver, ¿terminaron yeah. por eso? Es que nunca, fueron, no, nunca fuimos. fue mi casi Fue mi casi algo. Ay, Pero ya. lo que faltó fue eso, heterosexualidad. De parte de ambos, <laughs> digamos. Eso fue lo que nos faltó, vieja. Ay, mi amor. O sea, te traumaste por eso y de ahí vino tu marido y ninguna otra Y ya otra dije, pareja. me caso nomás. ¿Le gustan las mujeres? ¿Qué? Me caso. Claro. claro. Oye. Pero voy a pensar más, porque tuve varios casi algo. Ah, que se a ahorita? ver eh, a mí casi algo le faltó compromiso creo o sea porque éramos casi algo estaba todo bien así como que nos habíamos declarado amor amor y fidelidad para toda la vida más o menos y, y al final nunca me preguntó oficialmente si quería estar conmigo y desapareció se fue Pobre y Tamar. cómo le ¿Voy, voy, voy a decir, decir algo? Algo. voy a decir pero algo. ahí llegó el del, él era, el del claro. el auto descapotable Obvio, con, 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 tono, pelo con el, lopo, así, Ajá, el viento manifiesta, manifiesta. <laughs> o sea este él era mi mejor amigo ya mm. y claro como mejores amigos chateábamos el día entero digamos y se convirtió en mi casi algo y justo eh, muere mi papá y no sé parece que él quedó así medio traumado que no supo cómo darme apoyo o cómo acompañarme, no sé, pero muere mi papá y él desaparece. Uh -huh. y, y para mí fue doble dolor, digamos, porque Dos cuando gobelos. yo más necesitaba a mi mejor amigo no estaba. O sea, ah. ya, ya yo ni siquiera estaba pensando en que se me declare ni nada, simplemente, esto, o sea, mi cabeza estaba en otra, pero ahí desapareció. Entonces, para mí fue peor, digamos, ¿no? La situación. Eh, no sé si le faltó compromiso, coraje, eh, madurez. Un poco de todo, digamos, ¿no? Hija, yo tuve un cortejito que le faltó. Hija, vive esa criolla, ¿sabes qué? Y a mí también, la verdad. Eh, bueno, agarramos, nos arreglamos, creo que íbamos una semana, y me dijo que sí iba a ir a Estados Unidos a jugar fútbol, ¿ya? Y yo, ok, digamos, se va a ir este tipo. Cuando de la nada agarra y me dice, escúchame, Laura, estoy hablando de Estados Unidos. Era, creo que tenía no, problemas, ¿ya? Gracias. Claro. Este, tenía algo. Eh, Creo que me tuve que venir a Estados Unidos, mi hermano, para que me venga a jugar, no sé qué, la, la, como Ay. si fuera el top de los top, ¿ya? Es y jugaba pésimo. Encima impresionarte. Guau, pésimo. Y yo, hija, loca, estaba con mi prima, que es unos tres años mayor que yo, y ya tenía auto, y estábamos en mi casa, y vivía en la misma avenida, estás loca, le dije, vamos, le dije a su casa. Hija, me fui a su casa, toqué el timbre y me subí a mi auto, apareció el cama en el no, balcón. Jodas. ¡A qué son, vieja! ¿A qué Zoom me mintió eso? O sea, él quería. Y lo peor es que ni siquiera era para dejarme a mí. Él era por hacer creerme a mí y a todo mundo. Que él era una eminencia del fútbol. ¿Me entendés? Que urgente <laughs> lo llamaron para que se vaya a jugar fútbol. Ay, y el camba estaba ahí en su casa de pijama, boludo. No llegó no, a jugar ni en la plaza de pijama. Un del problema barrio. psicológico tiene Ajá, eso. Loco. Loco. Y de ahí ahí llorándome que perdón ah, que no sé qué. Y yo, what the fuck enfermo. Qué boludo. Ajá. Oye, hay, Fue hay muy raro, realmente. fue muy raro. Y yo boludo. también, loca, nunca más hice eso de ir a perseguir a alguien a su casa allá, <laughs> Pero o sabía, sea, pues era muy raro y ya Me estaba llamando a, a mi de Estados Unidos, Ajá, hacenme el favor. Oye, una de las cosas que. Eh, mi relación faltó, uh -huh. fue eh, los detalles. Pero no los detalles, no te hablo de flores, de chocolates, de, también eso faltó, digamos, uh -huh. ¿no? <laughs> Pero los detalles, digo yo, en el día a día. O sea, yo soy observadora en, en el aspecto de que, como, bueno, está, hemos hablado harto de sexo. De por ejemplo, el momento cuando tenés eh, tu relación íntima con tu pareja es re importante para la mujer, porque yo siento que para el hombre es meterla y ya, uh -huh. literal. Para la mujer, o sea, importa, y no te digo el momento del calentamiento, que los besos, nanana, na, na, pero te digo el, eso de que te toca, cómo te toca, claro. cómo te hace sentir antes y después. No, porque después de la relación también es muy importante para que vos no te sintás usada, porque literal muchas veces nos sentimos así con, con nuestras parejas. Entonces, ese tipo de detalles, número uno, el del día a día, que no sé, que te digan, pucha, lindo lo que me cocinaste, huevaditas así. Creo claro. que faltó y que yo al menos soy muy observadora en eso. Que es algo que no podía poner en una balanza, digamos, de decir como lo que les conté: que, ok, vos compras el foco y yo lo cambio. ¿Me entendés? Uh -huh. Poner en una balanza eso. Simplemente yo necesité mucho de eso que que no, no hubo nunca. Pero, eh, o en pequeñas cosas, o en que estamos saliendo a una fiesta y que te diga, ahí estás linda. Claro. O sea, no que llegas y, digamos, tu amiga te dice, ahí estás linda, que no sé qué, otras personas, y él jamás te dice, estás linda. Uh -huh. O sea, para mí esas cosas eran que me daba rabia, digamos, o, o, o lograba algo, uh -huh. o subía alguna foto que, que les puedo decir que me costó hacer una producción, y él jamás le daba un like, uh -huh. ¿me entendés? Pero sin embargo, a todas las camas del pueblo les daba. Y no por celo, ¿me entendés? Simplemente por demostrar claro. de que ese afecto y ese detalle, para mí eso fue... Oigan, ¿saben qué? Ahorita me estoy acordando que sí tuve un cortejo antes. Pero duró dos semanas, ¿ya? Y yo me arreglé porque era el mejor amigo del cortejo de mi mejor amiga, ¿ya? Entonces, como que quisimos hacer un grupo de cuatro, digamos, ahí. Este, y mi amiga, ya, pues, hombre, y yo, pero es que no me gusta, no sé qué. Pero no pero vas a ir conociendo y no sé qué, arreglate, arreglate. Bueno, me arreglé. Y, y era así medio medio callado, medio sin pocas palabras, medio aburrido, y yo soy totalmente diferente, a mí me gusta charlar, qué sé yo, pero dije, ya, a ver, ya, Tamara, no seas tan cerrada, no sé qué, y un día fue a mi casa a mirar películas, y ¿eh? estábamos mirando una película, y en eso llegan mis padres, ¿ya? Entra mi papá, eh, no, entró mi mamá primero, entonces mi mamá, mi mamá, no la, ninguna conoce a mi mamá no mi yo mamá sí. tiene mucho carácter digamos no es muy imponente uh -huh. este ella eh, donde, donde mi mamá entra todo el mundo se da cuenta que mi mamá entró digamos no uh -huh. este entonces mi mamá entra y dice este, hola hola dice no yo me levanto hola mamá le digo no la saludo y el tipo se quedó sentado así mirando la, digamos esa es la tele buenas noches ay qué idiota ah, me pasó lo mismo. la cago saben qué así yo empecé a temblar y encima estábamos viendo la película El Padrino, ¿ya? La película más larga de la vida. Yo solo quería que el tipo se vaya de mi casa. O sea, yo temblaba por dentro y decía, "Qué hijo de puta, qué pelotudo, qué mierda." Y mi mamá así, malcriada. Ajá, así. Yo ya yo sabía esperando que se vaya para ir a decirle, claro, se el Ya yo ya yo sabía en mi cabeza todo lo que ella estaba pensando en, en su cabeza, perdón. Se entró, entró mi papá y claro, mi papá, "Este, buenas noches, señor." Digamos y yo digo, ¿De Digamos, ¿no? Y encima yo, si supieras que aquí tiene más peso mi madre que mi padre, digamos, ¿no? Este, o sea, esperé así, contaba los segundos para que se acabe la película y mierda esa, se acabó. Y nos despedimos, y esa misma noche le mandé un mensaje y le terminé porque dije, o sea, qué bien. Qué hecho. pelotudazo, digamos, ¿no? No, no podés conocer a, a la madre de tu corteja y saludar de esa manera. No, ya digamos. si tu madre no lo quiere, ya acabó. Claro, claro te fregaste, jugaste, Sí. ¿Saben qué le faltó a mi última relación? Sí. <laughs> no. Huevo. <laughs> oh, no, 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 no. <risa> <risa> eh, pero bueno. Huevo huevos vale ahí tibio ahí tibio no, no. Les pasa mucha desayunar juntos ah. Yes. Ah. tiempo de calidad ah. ustedes saben les he dicho que a mí me encanta a la mañana despertar que él me, me traiga el matecito o sea que tenga esos detalles para mí la primera comida de la mañana es muy importante para pasar ese tiempo en pareja antes de empezar el día para nutrir para le, ajá, sí. lo físico y lo emocional sí aparte creo. yo como que demuestro mi cariño que sea haciendo no pues, le huevito revuelto que yo alucino que soy la mejor haciendo huevos revueltos ya este ajá, así <laughs> con, con, con tocinito con cositas sí 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 alucino entonces como que eh, nunca se da tiempo para esas cosas no o sea nunca que no que ya me voy rápido nunca quería desayunar nunca y no valoraba esas mis muestras de amor de cocinarle de querer para mí, en la mañana es muy importante. Oye, a, y desayuno. a eso también me refería con el detalle. Ajá, yo, ajá. o sea, cociné durante 12 años en mi casa. Uh -huh. Y ponele, yo sabía que el momento más importante para él, o sea, lo que más le gustaba era el desayuno. Uh -huh. O sea, se comía literal, o sea, a su revuelto de huevos se lo tenía que hacer con siete huevos, ponele. Yeah. <risa> comía altísimo <laughs> porque, claro, él decía que quería proteínas y que más cosas. Entonces... El que yo le haga su banquete en el desayuno. Entonces, encima, como yo sabía que le gustaba tanto, ponerle agarraba y hacía, no sé, tres huevitos así, ¿no? Fritos. Le ponía su paltita así en forma de abanico. Ay, sus tostadas, por poco se las cortaba así de corazón. ¿Cuándo me vas a invitar a desayunar? ¿Susana? Yo, súper detallista, Ajá. porque en realidad ese era mi rol dentro de mi casa. Entonces, para mí. Además de que soy de las que cocino y me gusta que la gente se le guste y que se, y que me digan está este, jamás en la vida digamos así pucha que desayunando que nada comía y o sea, ese detalle yo sé que le gustaba y todo porque cocino delicioso mm -hmm. <laughs> le hacía unos omelet pero que ya te digo no así full verdura o sea los tajivos, un piojo tuerto claro. ya lo que yo le hacía entonces y, y nada no, y no ni un no, gracias no, no era que no me decía gracias, digamos, pero o sea, pucha, que te diga qué lindo que me hiciste la paltita en forma de corazón, claro, o sea, ajá. porque que literal, lo, vea, que lo detallitos, ¿será porque yo soy bien detallista en ese tipo de cosas? Y nada, oye. Para mí Entonces, también es súper importante. Oye, ¿sabes qué? A mi marido nunca desayunaba, nunca, o sea, toda su vida ha sido, digamos, de la cena directo al almuerzo, ¿no? O, o en el colegio, dice, través, era, Del almuerzo a la cena. No, 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 de la, o sea, de la cena, no desayunaba, ah, ya, ya llegaba claro. directo al almuerzo, digamos, ¿no? O cuando estaba en el colegio, este, era la merienda una soncera, pero nunca desayunaba hasta que se casó conmigo y yo lo obligo a desayunar porque para mí el desayuno es infaltable. Yo soy soy un ogro si yo no desayuno, entonces yo Qué todos mal. los días hago desayuno uh -huh. y ahora no no es que no puede vivir sin desayuno, pero siempre se levanta como que hay desayuno, digamos, ¿no? y siempre tiene Hola. que haber huevo, Después. tiene que haber, este, tocino, pancito, lo que sea. Siempre tiene que ser un buen desayuno. Hay un dicho que desayuna como millonario, ¿no? Es? O ya no lo conocen ustedes. ¿Sí? ¿Sí? No, yeah. pues, <laughs> no está desayuno. viejo. como millonario, almuerza como rico y cena como pobre. Sí. Ah, okay, okay. Ajá. Depende. También hay los ayunos intermitentes y son buenos. Claro, pues. Pero en gente que así desayuna bastante claro Tiene que si ser lo haces así, y ya la un poquito de pero es lindo pues, darse ese primer momento de, de conexión Recién te despertás, cuál es el apuro ya sé que hay mil apuros <laughs> yo toda relajada pero sé que hay mil apuros de salir de casa pero darte pues ese ese primer momento con tu pareja desayunar este pucha es para un empezar detalle... bien la mañana para empezar bien la mañana es un detalle súper importante. Un desayuno importante. y un mañanero, por favor. Ajá. Sí, o sí. Que no, no falte, hay cabeza, Sí. Madre. ¿Cómo sí. no? ¿Sí? No, sí, 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 sí. <laughs> oye, yo les aconsejo a esta porque el otro día María Laura llegó podrida, pero literal, podridísima, y le digo, le escribo a la noche anterior, por favor, mañana, un mañanerito. No me dejaste colgar el teléfono en videollamada antes. Espera, 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 María Laura, María Laura. Y ahí dije, hablando por teléfono. enfrente de a su mierda, marido. Un, un, un mañanerito para que esté eh, sonriente. Claro, oye, te cambia el oye, ánimo. A ver, yo tengo un tema ahí. O sea, para mí... Llegar a tener relaciones, tengo que estar emocionalmente bien, ¿me entendés? Pero no rapido. puedo estar podrida y tener relaciones, no puedo. O sea, que sí o sí necesita desayunar, porque si no, no va a estar no, de mal no. <laughs> no me voy a eso, sino que digamos que he tenido un mal día, estoy estresada, estoy lo, lo que sea. O sea, no puedo, ¿me entendés? Mentalmente no puedo. Y tengo una amiga que me dijo: ¿Por qué no puedes estar al revés? ¿por qué no puedes estar bien, digamos, en la intimidad para que te mejore el ánimo? Y Correcto. yo, pero no puedo, o si en mi cabeza no funciona así, digamos. Correcto. No sé. Pero inténtalo, yo te digo, o sea, yo le digo, el mañanero es lo máximo, ¡Nye! O sea, <risa> <risa> en realidad, o sea, el sexo hace tan bien, o sea, no solamente físicamente, te cambia eh, el aspecto de tu piel, tu cabello, tus uñas, o sea, producís tantas emociones buenas, porque a nadie, no me vas a decir que cuando ya estás ahí en el acto no te gusta, gusta, pues claro. es rico, ¿no? La cuestión es empezar. <laughs> Oye, me están mirando. Pero, Susana, los mañaneros cuando tenés hijos chicos no existen. Va, lo llevas al kinder, volvés y chupulum Claro, ustedes, <laughs> ustedes no madre. marcan tarjeta en ningún lado, o sea, literal, digamos, ¿no? ¿no? Mía, vaya eh, entonces, pero les cambia el humor, incluso cuando más cansada estás, y esto lo comprobé. Chicas, les cuento una anécdota, lo comprobé. Eh, era una de las primeras veces que maquillaba, entonces tenía 12 personas que maquillarme. Llevé a todo un equipo en mi casa para que me ayuden. Éramos, digamos, Olivia preparaba la piel y luego me la, pre me la pasaba para que yo haga eh, los ojos y termine de sellar el rostro, y de ahí se iba con la peluquera y así y también las estaba preparando todas esas chicas para un matrimonio y este yo también tenía que ir a ese matrimonio no pues Bien. terminé nueve Chavos. de la noche pero reventada o sea no querían ir al matrimonio y lo veo ahí a mi pareja en ese entonces lo veo así su carita de que vamos ya terminaste digamos y yo oh. no pero estaba tan feliz de que había trabajado tanto venga mija tenga 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 y, <laughs> ¿Y sabes qué? Así fue como que, de Te verdad, revivieron. pilas a full, vámonos, o sea, claro. es bello, realmente, o sea, cuando no pones tantos peros para tener una relación o una intimidad, o sea, claro. yo he aprendido a hacerlo así, la verdad, no pongo ya tantos peros, simplemente me dejo eh, llevar. llevar, lo disfruto, y además, que disfruto que mi pareja lo disfrute, claro, claro. entonces, que ver ese, ese disfrute de mi pareja... Pucha, me hace sentir mucho mejor y este yo lo disfruto también. Uh -huh. Entonces, digo, ¿por qué no? Para vos eso no puede faltar. Entonces. No puede faltar. Ya, pues cada una cosa O función. sea, no, no digo que siempre mañanero, ¿no? Pero les estoy no, dando vez el en cuando ahora viene, que ustedes viven con alguien. De vez en y cuando que... viene bien. Bueno, ya saben que para <laughs> mí no puede faltar el desayuno, lo otro tampoco. <laughs> Pero sí, siento que es una manera de de decirte quiero también cocinar. Sí, Así obvio. que valórenlo, valórenlo, porque eso es muy bonito. Este, María Laura, ¿vos sí. ya nos dijiste? Sí, lo, lo dije, pero me, acordé, pero me me acordé otra? de, de, de una. Ajá, cuando, sí, estaba preguntando, sí, estoy con mi cortejo de mi año, con mi marido desde mi año de promo, pero mm. sí tuve mis cortejitos, pues, de mentira antes. Y me acuerdo que tuve uno, creo, cuando tenía 14 años, que cumplimos un mes y me llegó con mis regalos, que eran unos chocolates en una bolsa negra. Oye, no. me dio tanta rabia la pelada inmadura y lo terminé, hija. Porque llegó con una Porque bolsa llegó de... con mi regalo de mes en una bolsa negra. Mira. Y papi, lo dejé al pobre Y era buenísimo. Pero ahí se arregló con su corteja, duraron 20 años, se casaron ya. Entonces yo abrí camino y dejé, y le agradezco por esa bolsa negra que me dio para que lo termine y él termine con el amor de su vida. Yeah. <laughs> Oye, ¿y alguna vez, o sea, les han podido decir a estos su, sus exparejas uh -huh. eso que les faltó? O sea, le pudieron decir, ¿Qué le voy a decir? Pues no sí. tuviste no, <laughs> huevos. Eh, Casi ¿no? nos matamos. <laughs> no, no. Porque, o sea, digamos algo que yo siempre hago y, y siempre recomiendo es no guardarse las cosas, porque cuando te las guardas, mierda, se ah, pudren. Cierto. ¿me entendés? En mis divorcios, sí. Ah, claro. En mis dos divorcios, sí. Es más, a ver, con mi primer divorcio, cuando nos separamos, eh, estuvimos tres meses separados y de ahí, digamos, él empezó a salir con otra persona. Y, pucha, caramba, digamos, yo pensé que íbamos a volver en algún momento. Claro. Entonces, sí me senté a hablar con esta persona y, y dijimos, ¿no? O sea, él me dijo, mira, pasó esto, esto y esto y esto. Entonces, no hay reconcilia Entonces, ah fue algo que me hizo sentir muy, pero muy, eh, ya así como que mi alma libre. Claro. Y decir, sí. eh, ah, eso ok, llegar. lo dejo ir, comprendo uh -huh. y ya. Y eh, en algún momento también... Eh, en mi segundo divorcio sí nos sentamos a charlar. Era muy difícil, digamos, tener una conversación porque fue una terminada diferente. Pero más o menos logré decirles algunas cosas. No todo, pero más o menos. Uh -huh. Okay. Es difícil, pero sí, ¿no? Sí te quita depende, un, pe un peso, te de quita encima. un peso de encima, pero depende de cómo terminas la relación y en qué momento, creo yo, que lo hace Claro, porque no sirve de nada cuando lo decís ahí 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 en el momento caliente, digamos. No, ¿no? podés, o sea, chicas, es que no podés terminar. ¿Sí? Este, ahorita vamos a pasar a eso porque hay muchas veces que nosotras nos callamos cosas. Uh -huh. Igual vamos a pasar a eso, pero antes quiero leerles un un mensaje que nos llegó de esta consigna que dice, a mi anterior re relación le faltó compromiso por parte mía, porque me arreglé cuando realmente me gustaba otra persona, mi esposo. Estuvimos no. juntos menos de dos meses, el chico era atento, detallista, pero no había química. Igual era pelada, tenía casi 15, terminando con él, me arreglé con mi esposo, ya casi 14 años juntos. Postdata, ese chico aún me busca y me sigue en todas mis redes diciendo que si dejo a mi esposo me acepta con todo e hijo. <laughs> ¿Qué tal, lo Ese bien? chico te quiere un huevo, definitivamente. <risa> <risa> te eso. quiso un huevo, como, como dice el eslogan de Sofía. De verdad que te, te quiso un huevo. Oye, ven que dicen que no nos van a aceptar este si solo tenemos hijos y nos aceptan hasta con esposo. Tanto que a mí me decían: nadie te va a querer para algo serio, nadie, porque ya tenés tres hijos. Ya uh -huh. ya están pidiendo si que, claro. que nos divorciemos, que ahí están al pie del cañón. ¡Qué increíble! <laughs> Criando nuestras veintitaciones. Haciendo de chopo choro. Sí, ¿Qué, la ¿Qué es, es? ¿No ah. saben qué es Chopo Choro? No, no sé qué es. ¿No saben? No. Otra no. palabra del vocabulario del Susanito. Ajá. Chopo Choro es esa persona que es, en realidad es un pajarito que entra a un nido que no es suyo a criar eh, pajaritos Mirá, que no son suyos. Oh, Entonces oh, el ah, chopochoro Choro eh, en, en la vida cotidiana es ese hombre que entra y se hace cargo de hijos que no son de él. Ah, mira. Ah, es chopo -choro. Ah, qué bonito. Qué interesante. Sí. Es Soy, un Soy un chopo. <laughs> Soy un chopo. dice Cico. Chico está a full. Quiere ser chopo Quiere ser chopo <laughs> Este, chicas, eh, bueno, acerca de lo que estaba hablando Tami, de las cosas que nos callamos, vamos a ir con nuestra segunda, con, ¿cuál es? Pucha, ya es la tercera. Nuestra tercera consigna, perdón, este, de cosas que las mujeres callamos, porque hay esto es este larguísimo, siento, porque hay muchísimas cosas que callamos, ¿no? Ahí yo, yo les cuento, por ejemplo, uh -huh. cuando este chico, mi mejor amigo, desapareció, eh, seis meses viví odiándolo con todo mi ser. O sea, y era así, me acordaba y lo odiaba con todo mi ser. Hasta que un día eh, él me escribe, me manda un snap, y yo no sé si le respondí, estaba con una prima ahí tomando vino. Y creo que le respondí y ahí él aprovechó y me dijo, este, Tammy, quiero pedirte disculpas por cómo, por cómo me comporté, no sé qué. Lo que pasa es que este, justo volví a hablar con mi ex y no sé qué. Y ahí yo aproveché, no sos un hijo de puta. O sea, le dije todo, le dije, ¿sabes qué? Me decepcionaste ni siquiera como, como casi algo, sino como amigo. O sea, le solté, chicas, todo y les juro que sentí así que liberé algo dentro mío. Eh, mm. Y de verdad, o sea, me liberé para iniciar una nueva relación, que ahí fue cuando, cuando empecé a salir con, mi, con el que ahora es mi esposo. Ajá. Pero entré libre, ¿me entienden? Así como ya no me lo guardé, no lo, no lo, no lo seguí ahí, no seguía pudriéndose dentro mío, sino claro. que lo largué, lo lancé. Y es algo que yo siempre recomiendo este hablarlo, porque de verdad las mujeres tendemos a callar muchas cosas porque dirán, eh, por no lastimar. Por ejemplo, yo... Soy un poco, pero era antes mucho más, una mujer muy complaciente. Entonces, como que eh, para que no se molesten, para que no digan, para no incomodar, yo me callaba o no decía nada, o hacía lo que no quería hacer en realidad. Este, así que, o sea, uno puede hablar, digamos, ¿no? Ustedes dos no tienen ese problema, creo, ¿no? <laughs> María Laura y Susana, de, de callar cosas, pero... Además eh, dice que uno se enferma. Sí, totalmente. O sea, es que depende de la relación, ponele, yo estando dentro de mi relación de casada, callé muchísimas cosas. Claro. No solo callé, aguanté muchísimas cosas. ¿Qué nos pasa, creo yo, a todas para... Ya sea no, eh, no crear conflicto, no uh -huh. hacer pelea, para que no haya pelea, más que todo yo creo que es por eso, que uno se calla de muchas cosas que no tolera por no crear el conflicto dentro de la familia. Sí. Pero son cosas que eh, si te molestan y uh -huh. si te molestan, o sea, hay que buscar la manera de hablarlo, porque de verdad yo digo, dicen, a ver, no sé si vos más o menos sabes esto de las que ves de las constelaciones y de los chakras y de todas estas cosas, uh -huh. cuando callás diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, cuando callás, aguantás un momento de infidelidad, te enfermas de, de, de tal el, cosa, de tal sí. cosa que, que de otra cosa. Cuando te reprimís te te ciertas da, emociones, ajá, ajá. podés llegar a somatizar, justamente ayer también hablamos de esto un poco de generaciones, eh, somatizás en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, cuando yo fui a hacerme mi operación, que si pueden ver aquí, tengo la, uh -huh. la marquita de, de un nódulo que me tuvieron que retirar de la garganta, gracias a Dios benigno. El doctor me dijo que él creía en lo, en que las enfermedades pueden ser somatizadas por una emoción y que eso le suele salir a las mujeres que eh, ¿Reprimen? reprimen demasiado. Al, eh, y se sienten, no, ¿cómo me dijo? Se sienten como que eh, mucho tiempo eh, invalidadas digamos, ¿no? Como que no pueden decir que quieren, no pueden decir que sienten, y están mucho tiempo sin, ba sin, sin decir lo que quieren hacer, entonces... Eh, como que te queda ahí. Ajá, todo, te, ¿no? se te arma esa, nódulo. Ese, ese nódulo en la garganta. Él me dijo es eso. Siete entonces me lo dijo un doctor, un profesional, y muchas veces pasa eso. Y también el tema es que estamos un poco criadas para callar. O sea, vos ves que el hombre como que le dejan decir lo que se le da la gana. Y a la mujer normalmente no, las señoritas no hacen eso, ya, pero no leas nada porque tu marido se va a enojar, no, que no digas lo que te parece porque vas a quedar mal, o sea, ya viene tanto eso que empezamos a callar otras cosas también por todo lo que creemos. O sea, 100% creo que el cuerpo somatiza, o sea, incluso lo que les conté ayer que no pude dormir, pues ahí yo me siento con él, como que hay, tengo ahí un par de cuestiones que no le quise prestar atención. Y puta, ayer no pude dormir hasta las 4 de la mañana del dolor, ¿no? Entonces, sí creo que eso matiza y sí creo que es muy malo callarnos. Y es difícil, pues, sentir esa libertad es que, de hablar. Claro, correcto. <coughs> ¿Sabes qué? Tengo presente palabras de, de señoras uh -huh. que me decían, eh, dentro, cuando pasaba por problemas de mi relación, la mujer inteligente calla, que no sé uh -huh. qué más cuánto. Entonces, obviamente, yo así con eso calla y calla y calla, no puedes, reventé, vieja, o sea, literal reventé. Ahora no me da la gana, yo le digo a mi hija, o sea, si algo no te gusta, decíselo. Claro. O sea, tenés que decirlo, tenés que hablarlo, ¿Por qué? ¿por qué vas a aguantar? Ellos tampoco no se callan siempre, y las cosas, pantes te las largas, digamos, ¿no? Entonces, yo ahora le enseño a mi hija y le digo, si algo te molesta, si algo no te gusta, no lo calles, no solo con tu pareja, por si acaso, conmigo, claro. Conmigo, por favor. O sea, tenés que saber de que siempre que vos tengas algún problema, podés seguir buscándome, sea que ya tenés una pareja, sea que estés en una relación, cuando te cases. O sea, nunca estás sola, nunca. Por último, siempre va a hablar, hay personas que llegan hasta el suicidio por callar y aguantar miles es de verdad. cosas. Siempre, y tanto hombre como claro, mujeres. Claro, tanto hombres como mujeres. Entonces, siempre va a haber alguien que te escuche. Busca a una amiga, a un amigo, a tu mamá. O sea, para mí lo idóneo es eh, acudir a tu madre, porque puede ser que tu madre te lleves mal, pelees, eh, no sé, N cosas, pero va a ser la voz sabia que va a estar ahí dándote un buen consejo, va a ser esa persona que te va a decir, ok, te dirijo, te direcciono. Es lo idóneo. Hay madres y hay padres de diferentes maneras, pero es, es, yo como madre les digo damos todo sí. nuestro amor y sí o sí vamos a buscar la manera de que salga esa esa hija, ese hijo de ese problema. Entonces, nunca callen las cosas. Tal vez, como dice Tamarita, hay que buscar a veces cómo decirlas cuando tenés la pareja, porque son cosas delicadas, pero tampoco tendría, digamos, por qué incomodar, ¿no? Mira, esto no me gusta, no estoy de acuerdo, o, o ya me cansé de que hagas estas cosas, o por favor, no me vuelvas a decir así, no me lo así, pero hablar las cosas. Gracias, Ana Rojas, nos mandó ahí un dólar con 99. Me encanta, chicas, eh, mood, religión, susanismo, dice. <laughs> <laughs> Qué importante lo que decís del tema de, de, es que es lo que nos salían siempre, ¿no? De calladita te ves más bonita. Ajá. Porque Exacto. la sociedad obviamente no está acostumbrada a mujeres que no callen. Uh -huh. Están acostumbrados a mujeres que guardan el silencio. Y a mí, por ejemplo, yo soy alguien que habla las cosas cuando me molesta, pero, por ejemplo, a mí me cuesta mucho comunicar las cosas en temas laborales. ¿Me uh -huh. entendés? Si a mí me molesta algo que hacen ustedes o que hace producción o, o si quiero cambiar algo, ahí en esa situación o con mis socias, por ejemplo, me cuesta mucho comunicarlo porque siento que no voy a ser asertiva. Claro. Y que me van a malinterpretar y que yo no voy a saber expresar lo que expresar bien mi punto, ¿me uh -huh. entendés? Pero es un, un miedo y una cosa mía. Pero para otras cosas, digamos, este, lo largo nomás sin pena. Me cuesta mucho a mí, por ejemplo, en el tema laboral, comunicarme de manera asertiva y, y, y hablarlo en vez de callarme las cosas. Ya, yo me hice cueruda con eso, porque si se dan cuenta, yo soy de las que largo las cosas así. Y digo, la gente lo puede tomar mal o bien, ¿me entendés? Y entendí ya eso. Y algo dice mi madre. Cosas así no las manifestes escribiendo. Hablalas claro. porque una cosa es el tono de voz que vos le des y otra cosa es cómo te leen. Claro. ¿No? Cosas así. O todos somos diferentes. Entonces, lo que yo te diga, vos lo podés tomar bien o mal. La cuestión es explicarlo. Pero yo no puedo ya callarme. Oye, bien, ¿sabes sí, qué? Hija. No puedo callarme. Si Larga hay algo vida, con, lo a no estoy, con lo que no estoy de acuerdo, o sea, literal, te lo digo. Y, este... Ya, si vos lo tomás bien o no, te lo puedo explicar. Y si no lo entendés, o sea, ya no es mi problema. Ya eso pasa a ser tu problema porque vos lo estás viendo de otra forma. Simplemente no me quiero ya quedar con eso. Claro. No quiero cambiar nunca más ni en el trabajo, ni en las relaciones, ni en nada. Y ubiqué que cuando te vas callando las cosas, digamos, pasa el tiempo y, digamos, te olvidas. Y ahí surge otro problema, y otra... Sale, interrogante, sale todo. Y entonces ya se vuelve la primera y todo se hace un cúmulo de cosas que te vas guardando y te vas callando, digamos, uh -huh. ¿no? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que pasa? Que estás en la burla cuando agarran y te preguntan, ¿qué te pasa? Y vos nada, no. ¿me entendés? Uh -huh. Creo que la clave sería no decir nada, sino más bien hablarlo, digamos, ¿no? Sí. ¿A mí ¿qué opinas? es que estaba tenía algo en mi cabeza y se te fue y se me fue ajá porque estaba, estoy leyendo los comentarios a eso pasa muchas veces y sí y se me fue lo que quería decir yo eh, te digo que yo tenía este, ahí algo para decir ah ya bueno ya sí, ya eh, decía que esto de, de lo que callamos uh -huh. entra también en el tema de la crianza porque así como a nosotras nos criaron de que calladita te ves más bonita o de este shh, no, no, no discuta a sus padres digamos hoy en día se confunde la malcriadez de un niño con él quiere decir su punto de vista. Y tiene derecho, quiere comunicarse, sí. quiere decir algo, digamos, ¿no? Pero claro, nosotros venimos de una época en la que vos como niño no, no, va, no valía lo que decías, ¿me entendés? No, no era importante. O sea, yo soy tu madre o yo soy tu padre y yo sé por qué te lo digo y yo te lo mando, solo obedeces. Entonces, este, hoy en día nos cuesta decir lo que realmente queremos decir y que hay un problema que, por ejemplo, hoy en día nos cuesta decir que no a muchas cosas, porque venimos de una familia donde teníamos que obedecer como mulas, digamos, como, como caballo cochero, este, tenías que obedecer lo que decían porque la voz de tus padres era, era ley. Ley, era Dios, digamos, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que intentamos hacer con la crianza respetuosa? darles una voz a nuestros hijos sin permitirles faltarnos el respeto, obviamente, ¿no? pero escuchar lo que tienen que decir y tomarnos el tiempo para explicarles eh, por qué lo que ellos piensan no se puede hacer o no está correcto, pero tomarnos ese tiempo sin desvalidarlo o sin decirles, este, no, eh, vos pensás huevadas. Claro, digamos, para que ¿no? sepan que, que su opinión vale, digamos. Sí, ¿no? sí, y, mm -hmm. y que sus sentimientos valen también. Ahí, por ejemplo, este, que Susana le diga a su hija, sea lo que sea que estés pasando, yo siempre voy a estar aquí. Está hermoso y ojalá lo podamos trabajar. Ahora, claro, Susana es, eh, Oli ya es grande, pero nosotras uh -huh. que todavía tenemos hijos chicos eh, y las otras mamás que nos pueden estar viendo, ay, no, no íbamos a hablar de hijos, ¿no? Pero ya ajá, es, es un poquito. Ajá, ajá. O sea, trabajarlo desde hoy, que lo que sienten es importante, digamos, ¿no? O sea, así sea para nosotros una estupidez o algo súper mínimo, es importante. Entonces que cuando sean grandes sientan que lo que creen, lo que piensan, lo que sienten es importante y pueden expresarlo. Claro, total. de ahí viene que nos callemos tanto. Sí, nos callamos un montón de situaciones, tanto como para no molestar, porque estamos acostumbradas, es como, es como que es algo que ya viene medio, medio cargado a la mujer, digamos, ¿no? Eh, yo creo que... Hay que saber cómo expresar las cosas siempre, pero también debería haber este cambio en, en esto de que si sos mujer tenés que callarte lo que te duele, no sé qué, bla, bla. Y también chicas, saber que lo correcto, lo idóneo, no es siempre lo que te pasa a vos, o sea, eso quería decir. Hay veces te dicen, no, lo correcto es que vos eh, no te quejes con tu marido, lo correcto es que estén casados para toda la vida, lo idóneo es que vos eh, cumplas con tus obligaciones sin quejarte, ya. Será lo correcto, será lo idóneo, pero me siento mal. Quiero decir lo que me pasa, o claro. sea, y a, a veces estás entre lo que es correcto y lo que vos sentís y tus sentimientos valen, o sea, no siempre tus sentimientos van a ir de acuerdo a lo correcto. A veces ya lo que tenía que hacer no se puede, o sea, no es lo que está pasando. Tenemos un audio. A ver, escuchemos. Hola, chicas de Desmadre. Aquí les mando un saludo desde Houston, Texas. ¿Sí? Y un regalito enorme para mi cuñada uh, María Laura. Um, la por su programa. Aquí estaba escuchando de lo que estaban hablando y hablan de cosas que las mujeres callamos y estaban hablando de que las mujeres somatizan muchas cosas. Eh, bueno, María Laura sabe qué es lo que somaticé yo. Eh, mi papá se enfermó de cáncer y yo estaba aquí en Houston, entonces tuve que viajar a verlo muchas veces hasta que ya mi papá falleció. Y yo aquí no quería llorar delante de mis hijos, no quería que mi esposo me vea, no quería que mis hijos me vean porque no quería preocuparlos. Entonces lloraba a escondidas y después de que mi papá falleció yo volví aquí a Houston y me callé muchas cosas, no quería que me vean, no quería mostrarme débil y, y mostrar mi dolor. Y al final terminé enfermándome de cáncer de seno. Entonces aquí los médicos me hacen todos los análisis y uno de los primeros análisis que me hacen es el test genético para saber si yo tenía el gen y por si yo se lo podía pasar a mi hija. Y me dijeron que no, que yo no tenía el gen, que me había enfermado por estrés. Wow. Y ya el médico de más confianza me dijo que yo me había enfermado por tristeza, porque somaticé todo el dolor de la pérdida de mi papá, de estar lejos y de guardarme todo aquí porque... Estábamos en media pandemia y yo no quería darle más preocupaciones a mi esposo y ponerlos tristes a mis hijos, entonces yo lloraba a escondidas. Y al final terminé enfermándome. Así que, bueno, consejo es que no, soma, eh, no guarden las cosas, las hablen y sobre todo pues, el apoyo de la pareja, ¿no? Porque aquí me tocó llorar sola. Pobrecita. Ay, no, me parto el corazón. Eh, está en remisión, está excelente. Ay, Te mando ay, un abrazo, ay. cuña, y lo vio mucho. Oye, Vamos. me pasó lo mismo. Saben que mi padre eh, enfermó igual de cáncer y... Yo al igual que él y como toda Taurina, o sea, soy la fuerte de la familia, ¿no? Y soy eh, su imagen y semejanza de mi padre literal porque tengo el carácter fuerte, soy la que llevo la batuta, la, 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 cosas así. Entonces, cuando mi padre enfermó, yo me acuerdo, él fue apagándose de a poquito. En la clínica, digamos, primero eh, se dormía, después ya no podía abrir los ojitos, después ya no podía mover cada parte de su cuerpo. Entonces, cada vez que entraba a ponerle eh, mi hermana a la clínica, lo veía a mi padre guau wow! y lloraba y lloraba ahí en sentada. Y yo así le, le decía, oye, deja llorar, digamos, deja llorar, papá se va a sanar, digamos. Entonces, me las aguanté. Eh, es decir la persona que pasó al momento de que lo estén preparando no es que lo bajan lo peinan lo visten ahí recién yo caí en cuenta ya fue la primera vez que lloré literal en todo el tiempo que él estuvo enfermo entonces cuando yo bajé porque o sea quién va a bajar o sea nadie iba a tolerar o sea es tan duro eh, ver ahí es el cuerpo de alguien que realmente amas sin vida o sea, ay, les, les digo, mira, ahorita mi corazón está que se me sale porque fue un momento durísimo entrar y, y, y verlo ya a mi papá y recién caer en cuenta después de 10 meses de que todo lo que yo decía y todo lo que yo aguanté y la fortaleza que yo quería transmitir a mis familiares, a mi mamá, a mi hermana y, y, y decirles, no, no lloré, no lloré, papá va a estar bien porque mi padre era tan fuerte y no fue un hombre que enfermó jamás entonces yo decía, no, eh, eh, él va, va a lograr salir de eso. Pero ya cuando yo lo vi ahí, ya sin vida, caí en cuenta de que ya no estaba más. Entonces ahí realmente me derrumbé. Me acuerdo que subí a la sala velatoria y ahí ya nadie podía calmarme. Ya la gente no sabía qué hacer conmigo porque yo empecé a llorar, a llorar y a llorar. Entonces me aguanté tanto tiempo. Por hacerme la fuerte, que es lo mismo que le pasó a, a tu cuñada. Y, y fue, fue algo que yo digo, o sea, déjense nomás. Yo digo, el llanto, porque ni siquiera lloraba así en mi baño, ni siquiera lloraba mm -hmm. escondida, ¿no? Porque sentía yo que me ponía triste y yo yo soy mucho de los que digo, este, no hay que atraer con el pensamiento. Claro. Entonces yo medio que me ponía triste me miraba en el espejo, no, déjate huevada. Tu padre va a estar bien, tu padre va a salir de esto. Entonces, yo soy mucha, mucho de los que me hablo en el espejo. Siempre que estoy mal, me hablo y, y yo sola me subo la autoestima, yo sola trato de, de, de salir adelante y todo eso. Entonces yo hacía eso, no, no me permití llorar en el tiempo que estuvo mi padre enfermo, uh -huh. pero ya llegó ese día ya no así sabes que la gente no sabía cómo calmarme y ya era la única porque ponerle mi hermana ya lo había llorado, mi mamá ya lo había llorado, entonces todas ya habían pasado el, el luto, entonces fue más fácil la aceptación el día que mi padre claro. murió, no, pero para mí fue dificilísimo a cambio de que ahora sí me permito llorar. Ahora, digamos, entendí, dije, no, no puedo, ¿qué es lo que hago? Llorar, soltar, decir las cosas, me permito ya muchísimo llorar, ¿me entendés? Eh, sacarme esa emoción, porque además de que luego de llorar y llorar y llorar, y encontré yo la solución, como les dije, para mí una solución no es ir a una terapia, sino eh, conversar con Dios, es, me ha dado tantas soluciones, he encontrado realmente esa forma de hacerlo, de aliviar y dar resultados a las cosas que creo que no tienen eh, salida. Entonces lloro, lloro, oro, en la oración siento una calma, siento una paz, me miro al espejo, listo, mañana va a ser otro día, que es algo que también yo siempre le recomiendo o cuando la veo a mi hija triste, mi amor, mañana va a ser otro día, esto que está doliendo <coughs> mañana no va a doler. Mañana, tal vez cuando ya estés eh, con la cabeza más fría, vas a encontrar una solución. Va a pasar todo. Y eso es algo también que quiero decirle a todas las personas. No crean que los problemas no tienen solución. Las cosas pasan y un día es diferente a otro siempre. Uh -huh. Entonces, permítanse llorar, pero háblense a ustedes mismos, digan que son capaces de, de lograr, de subsistir, de seguir adelante y de tener confianza en ustedes mismos que eso es muy muy importante y siempre de ver las cosas por las cuales están pasando de que van a sacar una enseñanza y que va a venir algo mejor para ustedes porque si son buenas personas y obran bien Dios te va a retribuir de buenas maneras el karma va a ser de buena manera para vos va a ser todo va a estar bien sí es así, es así. gracias Susi por compartirnos tu historia igual gracias a, a, a tu cuñada por compartirnos su historia eh, la verdad súper emocionante me alegra que ella esté bien. No bien es una enfermedad dura de pasar tanto para la persona que la tiene como para los familiares ustedes saben que mi papi está ahora luchando contra el cáncer también así que para mí hoy siento chicas que la charla no sé si me vino por todos lados para mí pero eh, no 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 es por nada sino porque justas cosas que me están pasando actualmente eh, y yo soy así yo soy como susana yo, eh, nada, me puse a trabajar, a hacer mis cosas, a esto, a lo otro, y no me permito sentir. Para mí también todo va a estar bien, entonces esta charla me viene también. Te agradezco, Susi, porque me viene súper bien para permitirme sentir. Yo hago lo mismo. O sea, me siento un poco triste y me paro frente al espejo y me puteo. ¡Cocuda, no te dejes, dale! O sea, así, a, 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 como si fuese luchador de pelea, ¿no? No me dejo llorar, pero. O sea, a veces lloro, pero no así. Valida a, tus a propias emociones. O sea, Ajá. si tenés ganas de llorar, llorá. Pero Ajá. después de llorar y liberarte de eso, empecé a hablarte bonito. Empecé a, empecé a motivarte. Esa es la cuestión. No sí. reprimirnos, sino aceptar de que estamos pasando, que estamos teniendo dolor y Ajá. que es normal. Y que lo tenés que sacar a, a, a flote. Y luego, lo que más importa ahí es poder hablarte, consentirte y darte fuerza a vos misma Y es increíble cómo te das cuenta no que eh, también viene generacional no porque dos papás así fortachones dos hijas fortachonas no y cómo eso a veces te lleva también a, a enfermarte porque claro si te guardas todo lo que estamos diciendo puede, puede llegar a generar una enfermedad porque por algún lado esos tiene sentimientos que tienen que salir y quizás la enseñanza para nosotras también es de que ser vulnerable no tiene nada de malo y que no siempre tenemos que ser las fuertes y, y ni siquiera que no llorar o, o siempre tener todo resuelto eso no es lo que te hace fuerte el o llanto sea. libera el alma limpia el alma Ajá. porque además dicen que ahorita no lo sé bien la verdad pero más o menos leí algo de que decían le han hecho un estudio a lo que contiene una lágrima sí no no sé si lo vieron sí, sí, lo sí. vi lo vi no me acuerdo exactamente qué era en ese momento, lo leí y dije, pucha, claro, una lágrima es tan valiosa porque lloras en los momentos que estás triste, lloras en los momentos que estás feliz, lloras en los momentos donde tenés demasiado placer. O sea, me ha pasado literal que teniendo relaciones eh, he llorado, ¿me entendés? Y a veces digo, wow, o sea, una lágrima. Siempre va a ser bienvenida. Oigan, y ahora que hablamos, eh, ya como para ir terminando esto uh -huh. de que somatizamos lo que callamos, uh -huh. también somatizamos cosas o heridas de nuestra infancia que no sabemos que tenemos. O que no sabemos qué nos pasó, pero está ahí. Y son ahora una enfermedad, eh, pero no, no, no sabemos de dónde, digamos, ¿no? Entonces, voy a aprovechar de hacer una publicidad ya. <risa> <risa> este, el próximo Adá. sábado estoy dando un taller con un amigo... Eh, que es terapeuta, un taller que se llama Sanando mi historia familiar para poder ser el padre o la madre que hubiera querido tener. Eh, va a ser un taller hermoso. Ayer nos juntamos para, para organizarlo y de verdad que me emociona. Quisiera ir hasta de. Quisiera yo ir de, de, de atender al taller, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero va a estar hermoso quienes estén. Eh, interesados interesadas pueden ir solos solas pueden ir en pareja eh, va a ser muy enriquecedor tener la voz una voz masculina también a veces los hombres no se quieren mostrar vulnerables eh, ante una mujer no o dicen no es que como ella es mamá y es psicóloga mujer este da más para el lado a las mujeres entonces es muy enriquecedor escuchar un hombre quienes estén interesados me pueden escribir a mi página psicología y maternidad eh, y ahí por ahí les paso toda la información es el próximo sábado por la tarde ya saben ah, chicas no buena. se lo pierdan pueden este también escribirte por tu Instagram sí sí este, maternidad. psicología maternidad no, síganos a todas en nuestras redes sociales lo pueden las pueden encontrar en, también en la página de Instagram de iLife. Life las fotos donde estamos todas donde estamos todas etiquetadas este fue un hermoso programa ¡Bien! chicas como siempre se nos pasa volando espero que les haya gustado espero que les haya servido nuestro viernes de comadre estuvo de todo pero es así cuando te juntas con tus amigas a comadrear Reí, llorás, te acordás de tus ex, te acordás de esto, te acordás de lo otro. Y a veces también esas comareadas terminan en, en llanto, en, en, en dejar salir las cosas, en dejar salir nuestro estrés también. Y abracito y pa' casa, ¿no? Les mandamos de aquí un abrazo muy grande y bueno, nos vamos despidiendo. Susanita ahí que está con su bebé. Hola. <laughs> Les presento. <laughs> mira Fabri. ¿Estás ahí? Hola, ah, Fabri. Hola. <laughs> Estaba emocionado, como les dije al principio, así que no quería que se quede sin aparecer y que lo conozcan. A Fabri, salud. Saluda, Fabri. Aquí. aquí al Gracias por ver el programa, decí Gracias por ver el programa. <risa> <risa> Gracias por cosita, acompañarnos, programa. Es, es mi su es mi surrapito. Harto me ha acompañado, él me apoya muchísimo, le encanta, ¿no? Siempre me acompaña a, a varios. Fabri, a varios. ¿estás feliz que mamá esté trabajando aquí en, en YouTube? ¿Te gusta? Sí. Qué bueno. <laughs> Ay, ¿Y a vos igual hermoso. te gusta aparecer? ¿Ah? ¿A vos igual te gusta aparecer en YouTube? ¿Más o menos? <risa> <risa> Ay, estás orgulloso de mamá, ¿no? Sí. Ay, sí, qué dice. bonito. Es mi bebecito, ¿no? Gracias, Fabri, por venir, gracias por acompañar a mamá, por esperarnos que hagamos el programa de verdad muchas gracias se te porta portaste bien muy bien sos un genio y bueno acá ya el público también te conoce Fabri un montón de <laughs> gente la está viendo a mamá así es bello bello este viernes chicas de verdad gracias por compartir me alegra que Male y las personas que nos están viendo eh, aprendan ¿no? porque eso uh -huh. se trata o sea de contar nuestras experiencias y de que generación a generación pues vamos absorbiendo cosas nuevas eh cosas viejas. <risa> <risa> Así que lindo programa, gracias por estar. También, bueno, yo también me despido agradecida por por este día, por todas las personas que nos acompañaron, por todas las que nos mandaron audios y mensajes contándonos Parte de su, de su intimidad, digamos, ¿no? Este, se abren con nosotras, así que gracias. Que tengan un hermoso fin de semana, que puedan descansar, disfrutar en familia. Y no se olviden de volver el día lunes. Y por favor, compartan este programa para que puedan verlo otras personas que no han estado en el vivo. Eh, dejen su like. Dejen su like antes de irse y vayan a seguirnos a nuestras redes también. Listo, María Laurita. Chau chiquis, que tengan un lindo fin de semana, sea trabajando disfrutando con nosotros hasta el lunes para nuestro lunes de Wiki Mamá. Así que vamos a estar compartiendo sí. información con ustedes y que ustedes también nos compartan información. Así que nada, eso. Pásenla lindo, vos, Marianita. Bueno, chicos, irse. me despido, muchísimas gracias. Este programa fue un programón, me sirvió muchísimo. Espero que a ustedes en casa también les haya servido un montón. Dejen su like, no se vayan sin dejar su like, que nos ayuda un montón. Suscríbanse si es que no están suscritos, compartan a todos sus amigos. Y con nosotras nos vemos el lunes con Wikimamá. Vamos a darles un montón de info. Muchas gracias por estar acá. Adiós. Beso. Beso. Bye. Chao.